A continuación en Canal 11, la entrevista. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Es imposible negar la crisis que ha vivido el país en las últimas horas. Caos, destrucción, tomas de calles, colonias y personas varadas en el tráfico horas tras horas. Desde temprano los capitalinos despertaron con la incertidumbre de qué podía pasar, ya que el martes por la noche, miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales se atrincheraron en su base, protestando ante molestias en relación a un presunto irrespeto a sus derechos humanos que son objeto dentro de la institución. Otro factor que creaba nerviosismo era el hecho de la escasez de combustible que se reportaba en muchas de las estaciones, debido a que los furgones cisterna que transportan los carburantes no han podido ingresar a la ciudad por protestas de miembros del transporte de carga pesada. Pero sin duda nadie se imaginó el caos que se podría generar. Desde horas de la mañana, el Comando Especializado de la Policía Nacional se mostró en rebelión ante sus máximas autoridades. Esto lo demostraron cuando el director de la policía, el comisionado general José David Aguilar Morán, fue gaseado al salir del escuadrón de los Cobras sin ningún acuerdo alcanzado. Más tarde, el miedo se fue apropiando de los vecinos de diferentes colonias, quienes escuchaban sirenas, disparos y sufrían los efectos del gas lacrimógeno que lanzaban los uniformados al llegar a diferentes estaciones policiales a tratar de reclutar a más colegas para que se unieran a la lucha. Unos cedían y los que no eran enfrentados, como sucedió en la colonia Kennedy, cuando los también llamados tigres despojaron de sus armas a otros policías que no estaban de acuerdo o intentaban resistirse. Videos en las redes sociales grabados por los mismos protestantes armados mostraron que se desplazaban en caravana por distintos puntos de la ciudad disparando a diestra y siniestra al aire en un acto de irresponsabilidad, teniendo presente que las balas caen de nuevo al suelo y pueden herir a inocentes o peor, quitarles la vida. Pero todo se fue poniendo peor al transcurrir las horas, aprovechando que policías y transportistas se encontraban en protestas. Cientos de personas aprovecharon que son pocas las autoridades que han quedado encargadas de desalojar a protestantes. Decidieron tomarse la mayoría de las calles y colonias de Tegucigalpa, obstaculizando el paso a miles de conductores y quienes utilizan los diferentes medios de transporte urbano, que tuvieron que quedar varados sin poder llegar a sus destinos, dejando horas tras horas de desesperación y estrés. En colonias como la Kennedy, la Torocagua, el Carrizal y otras, hubo saqueos y destrucción de negocios. En el caso del primer sector mencionado, miembros de la policía militar realizaron algunas capturas de quienes estaban causando desorden. Pero la aguja en la paja se produjo por parte de los transportistas de carga pesada y autoridades de gobierno, quienes afirmaron haber llegado a un acuerdo, lo que permitiría que los camiones retornen a sus labores y por ende producirse el abastecimiento de combustible en las diferentes estaciones y así ciudadanos puedan cargar de gasolina sus vehículos de nuevo. Ante los hechos antes narrados, diferentes sectores esperan que el gobierno y los grupos en discordia busquen una solución a los conflictos para evitar una crisis mayor que ponga en riesgo la vida de la ciudadanía y el desarrollo del país. Buenos días. 20 de junio, a eso de la 1 de la mañana se firmó con el presidente de los transportistas, ya están comenzando a llegar las cisternas de combustible a la capital, y la gente que tenga paz, tranquilidad en ese sentido, que va a haber combustible, ¿no? Que ya no. Ayer Eric Montoya trabaja conmigo, estaba loco que quería llenar la motocicleta,
y que no sé qué, y después que iban a llenar un carro y calmate, le digo. Hay que calmarse, no hay que entrar en pánico. Y el martes que entrevisté al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también le dije de que le pusiera atención a eso. Afortunadamente ya se ha solventado. Hoy voy a hablar con tres distinguidas personalidades para que reflexionemos acerca, porque ayer varios me llamaban y me decían, unos, ¿qué está pasando? Me voy de Honduras, ¿qué hacemos? ¿Va a caer Jo? Unos amigos, compañeros me decían, Raúl, ¿y esta crisis qué va a pasar? Otros me decían, amigos y gente que traigo de invitado aquí de Libre, se fue el dictador. Bueno, creo que hay que llamar a la calma al país, buscar salidas para beneficio de todos. La protesta es correcto, todos tenemos derecho a protestar. No es correcto entrar a esas tiendas. Si alistaste todos los videos, y hoy voy a mencionar a Electra y el Gallo Más Gallo, que se metían a robar. Ahí vi unos que salían con televisores de 60 pulgadas, otros de 30, de 20, hasta uno de 80. Ahí viene el gran maestro Reinaldo Amador también, que lo he invitado porque es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Polémico, por cierto, compañero mío, a quien le tengo mucho aprecio y que hoy tengo el placer de que va a estar conmigo. Voy a presentar a los invitados para luego debatir con estas cuatro personalidades, gente inteligente, gente que nos puede dar luces de cómo avanzar un poco en esta nueva problemática del país. Platicaba con ellos antes de empezar. ¿Qué piensas, Raúl? No, pues desde el 2009 estamos en esto. Ya llevamos 10 años de ver situaciones como la ocurrida ayer en el país. Ojalá poco a poco las autoridades del gobierno, las autoridades religiosas, los empresarios, las personas que dirigen los partidos políticos del país y todos los actores busquemos la paz y el desarrollo de Honduras, que nos ocupamos, que los niños vuelvan a clases. Insisto yo, aquí tengo maestros universitarios también. Qué pesar me da la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un amigo, bueno, yo llamaba a Reinaldo Amador el otro día y le decía al maestro, pero él iba manejando, no puedo tenerme el teléfono. Yo, ¿saben para qué lo llamaba? Para decirle que un amigo me está insistiendo que dónde pone el cipote estudiar periodismo, porque como la universidad pasa cerrada todo el tiempo, que me aconsejara en qué universidad más o menos tiene el nivel de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Parte de lo que vamos a debatir hoy, don Edgardo Soriano, analista, bienvenido, es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Raúl, y vamos a estar compartiendo aquí con los compañeros panelistas sobre este contexto complejo que está viviendo el país. Gracias. Don Germán Leicela, Germán, ¿cómo estás? Raúl, un placer, gracias por la invitación y como tú dijiste, esperamos dar una luz a la gente que es lo que más necesita en este momento. Don Edgardo Rodríguez, analista, periodista, politólogo. Siempre lo escucho ahí en Tegucigalpa Noche. Estamos ya en los últimos dos días. Error si están haciendo eso. Últimos dos días de Tegucigalpa de Noche. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a mi compañero de la universidad, el doctor Soriano, mi buen amigo Germán, y a mi profesor de la Escuela de Periodismo, el mejor profesor que tuve en la Escuela de Periodismo, el licenciado Reinaldo Amador. Es un honor, gracias, compartir esta mañana con mi profesor de periodismo de la universidad. En una jornada realmente preocupante para el país, pero que bueno, vamos a conversar aquí. La gran pregunta es, ¿qué hacer? Sí, comparto con Edgardo, también mi mejor profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Reinaldo Amador. Por cierto, el otro día le hice una prueba aquí a unos muchachos, recordándome las cosas que el licenciado Amador... Las pruebas de actualidad que hacía todos los días. Les pregunté, y salieron aplazados y ya imaginé lo que les dije. Me acordé lo que el licenciado nos decía y nos escribía. Ajá. Y nos encerraba ahí como diciendo, inútiles, estudien. Pero hoy se lo agradezco, sí, al licenciado Amador públicamente, sí, porque él sí ayuda a que los estudiantes de periodismo aprendan.
y esa es la preocupación también, cerrada la universidad. Licenciado Amador, es un gusto que haya aceptado la invitación. Gracias, Raúl, es para mí un privilegio estar en este foro tan popular y tan gustado por la audiencia televisiva. Debo decirles que también para mí es un tremendo placer compartir honores con un exalumno especial como es Raúl Valladares, que siempre que puedo le destaco el mérito de haber sido el hombre que, siendo coordinador de HRN, fue el primero que logró introducir egresados de la Escuela de Periodismo a la Universidad Nacional, lo cual antes no era posible porque solo habían colegas empíricos en esas funciones. Y Raúl tiene ese mérito, gracias a él se abrió la brecha que permitió a gente ya profesionalizada del periodismo ejercer en Emisoras Unidas. En ese sentido, la apertura que él dio fue de tremendo valor para las nuevas generaciones y eso es algo que yo siempre reconozco en él. Aparte de que, como coordinador de noticias en HRN y igualmente en este medio, ha sido un hombre de mucha apertura y eso ha permitido pues que las personas puedan tener acceso a una visión panorámica de los hechos y sin tener que sesgarse, y todo gracias a la posición ecuánime que él ha asumido siempre. Mi respeto para este joven soriano, que lo escucho, es muy talentoso. Igualmente, usted es hijo de Germán. Es correcto. Sí, con Germán fuimos compañeros de estudio allá en los años 70, ¿verdad? En las lides, y fue uno de los hombres más combativos de aquella época, ¿no? Correcto. Mucho gusto. Gracias. Es un placer también. Gracias. Bien, iniciamos. Edgardo, ¿qué hacer? Pero primero, sí, hay que ver primero analizar lo que ha pasado. Lo que pasó ayer. ¿Cuál es el análisis? Bueno, primero lamentar, ¿verdad?, esta jornada de vandalismo que hemos vivido el día de ayer. Porque hay que decirlo claramente, lo que sucedió en varias colonias y barrios de Tegucigalpa no es una protesta política en sí misma. O mejor dicho, hay una convergencia de protesta política con vandalismo. Entonces aquí tenemos que separar lo que es el vandalismo de lo que es la legítima protesta, como usted lo decía inicialmente, la protesta social. Lo hemos dicho siempre, creo que somos gente pro democracia, pro libertad de expresión y de protesta. Eso es incuestionable. Pero la protesta social y la protesta política debe diferenciarse del vandalismo. Y aquí es donde estamos entrando en Honduras ya en una situación de aprovechamiento del malestar político que existe, del malestar social que existe, con justificada razón, en acciones directamente vandálicas. Y ahí tenemos que ponerle atención y sobre eso pues me voy a manifestar más adelante de qué es lo que considero que debe hacer el gobierno. Hemos vivido ayer una jornada, digamos que es una consecuencia de una serie de acciones que se han venido dando. Solo para ilustrar, ahí es cuando la gente venía de saquear Electra, eso ya es cuando firmaron, regresaste, el de la Santa Fe. San Miguel, ajá. De la Santa Fe. Hubo en Santa Fe, en San Miguel y en la Kennedy, especialmente, en esos tres lugares. Esto es vandalismo, esto no es protesta social, esto no es protesta política. Entonces, hay que atender, el gobierno debe atender este problema de vandalismo. Y atender, y lo vamos a comentar después, el tema político y social. Esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, la jornada de ayer ha sido una jornada lamentable, que continúa ahondando el desasosiego, la incertidumbre que vive una gran parte del pueblo hondureño. Estamos entrando ya en un terreno de preocupación de muchísimos hondureños que no saben lo que va a pasar. Y el gobierno, siento yo, lo comentábamos antes de iniciar, ya está dando muestras de debilidad frente a este tipo de situaciones. Y claro, en este contexto se dan hechos como lo de la unidad esta de fuerzas especiales, que no es toda la policía. Ahí estoy de acuerdo con el vocero de la policía y con los altos mandos de la policía, que este es un sector, pero es un sector que es capaz de generarle problemas no a la policía,
al país y a la capital en especial. Perdón, doctor, también a la policía. Ayer gasearon a José, claro. José David Aguilar, claro. El director de la policía. Esta es una muestra de lo que sucede al interior de la Policía Nacional. Yo lo decía anoche en HRN. ¿Cómo es posible que estos policías hagan disparos al aire, empiecen a gritar como gente enajenada, recorriendo la ciudad haciendo disparos, gaseando a su mismo director, sublevándose en momentos en que hay tomas de carreteras, hay protestas, hay un ambiente de caos en la capital? Entonces, como que hay un hilo conductor, y esto también tenemos que decirlo, hay un hilo conductor que está atizando esto, y todos lo sabemos de dónde viene este hilo conductor. Si lo dice públicamente Manuel Zelaya Rosales, que hay que sumarse a toda la protesta social. Él está llamando desde, no de ahorita, desde mucho tiempo, pero recientemente, creo que fue el lunes o el viernes pasado, que él hacía el llamado a todos los comandos insurreccionales. Lo que estamos viendo en muchos lugares del país... Doctor, buenos días, Raúl. Qué mal comenzó Edgardo Rodríguez. Se le olvidó el verdadero vandalismo del gobierno con los saqueos de las instituciones del Estado o sus vínculos con el crimen organizado o el narcotráfico. Bueno. Qué visión más cegada. Saludos a sus invitados. ¿Quién es el grillo? Gilberto Ríos. El grillo. El grillo. Parece que hay una orden ahí de investigar al grillo, porque el grillo es el que controla la Kennedy. Yo me imagino que él... está dirigiendo el vandalismo, me imagino, sé, pero yo acabo de ver en las redes sociales que deberían de ver quién es que está dirigiendo los actos vandálicos, vandálicos, vandálicos. Una cosa es la protesta social y política y otra cosa es el vandalismo que hemos visto en varios puntos de la ciudad y en otros lugares del país. Eso que estamos viendo en pantalla, eso no es protesta política, eso no es protesta social. Entonces... lo que estamos viendo entonces, Raúl y amigos televidentes, es un hilo conductor muy claro de parte de Libre, que tiene activados los comandos insurreccionales a nivel nacional para generar caos y anarquía. Eso por un lado, pero por otro lado, con mucha preocupación, estamos viendo también un gobierno que está dando muestras de debilidad frente al vandalismo, frente a las tomas diarias y constantes de carretera, que es ilegal, que eso debe ser detenido inmediatamente, porque eso no es protesta social, eso no es protesta política, eso es vandalismo. Y evidentemente se produce en lugares donde hay influencia de maras y pandillas y del narcotráfico. Tocoa, todo ese corredor atlántico en donde sabemos perfectamente que opera el crimen organizado. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es la protesta social y política, que nada tiene que ver con los maestros, con los médicos, pero que se aprovecha este escenario de crispación y de protesta para activar los comandos insurreccionales de Manuel Zelaya Rosales. Es que él lo dice públicamente, yo no estoy inventando nada, él lo dice públicamente, que hay que incorporarse a la lucha por hacer caer la dictadura. Entonces, a mí me parece que el gobierno de la República, el presidente con el que usted conversó el día de ayer en el programa, debe reflexionar a fondo sobre la situación del país, porque se está descomponiendo la situación de Honduras. Están estos comandos insurreccionales, están volviendo invivible el país, lo están volviendo invivible. Y el daño a la economía, el daño que le están haciendo a la economía es infinitamente grande. Y eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver a final de año o principios del próximo año. Ya van a ver ustedes la enorme crisis económica en los próximos meses, producto de que no pueden circular mercancía, que ya la inversión está en cero. La inversión en Honduras ha caído probablemente a cero. ¿Quién va a invertir en un país tomado con sus carreteras? Montones de personas que quieren viajar a Honduras están cancelando sus viajes al país. Gente, hondureños que están en el extranjero, no están viniendo al país. Nos decía, por ejemplo, en el programa de radio, Raúl, la gente de toda esa zona del Bajo Aguán, que produce leche, que produce carne, que produce cítrico, no pueden mover sus mercancías. Bueno, y lo hemos visto también con los ataques a las empresas y a los transportes que transportan mercancías. Entonces, a mí me parece que el gobierno de la República debe entrar en un proceso inmediato de frenar este tipo de acciones vandálicas, porque de lo contrario va a perder el control del país y ahí sí el fuerajo va a tomar más fuerza.
Germán. Bien, buenos días a todos, buenos días a los televidentes. Nuevamente reiterando el placer de estar con estos compañeros aquí, gracias por la invitación. Yo, pues, quisiera poner dos temas aquí en la mesa. Primero, tristeza, ¿no? Lo que está pasando. Es doloroso, es terrible, teniendo un país con tantas maravillas, con tantas oportunidades y por cosas que derivan estrictamente de mala administración. Y la parte que no comparto del descomponiendo es que no se está descomponiendo. Esto está descompuesto desde hace mucho tiempo. Simple y sencillamente se viene acumulando más y más la consecuencia de esa mala administración y cada día esto empeora, empeora, empeora. Segundo, una valoración política. ¿Será que es posible gobernar adecuadamente en cualquier parte del mundo con la forma en que funciona la democracia actualmente? Con toda la libertad que a veces tienen las personas de simplemente anteponer un criterio particular y exigir a la fuerza determinada cosa. Hay que poner en la mesa muchas cosas. Creo que hay una incapacidad generalizada. Veo incapacidad en los gremios, veo incapacidad en el gobierno, veo incapacidad en la oposición, veo incapacidad de poner soluciones a los problemas. Es fácil señalarlos, los problemas ahí están. Yo creo que no hay quien no pueda decir que el país tiene problemas, que tiene problemas en salud, que tiene problemas en transporte, que tiene problemas en carreteras, que tiene problemas en el magisterio, etcétera. Pero si se fijan, una cosa que me llama la atención, en esta pequeña crisis que inició con el tema de los PGR, ¿va? Privatización, que como lo dije la vez pasada en un programa que tuvimos aquí, privatización, seríamos el primer país del mundo en privatizar educación y salud, ¿no? Es algo que solo decirlo es imposible, ¿no? Solo decirlo es imposible, pero bien, sembramos la duda y todo mundo ya tiene la palabra mala y reaccionamos ante ella sin razonar, sin ver todo lo que hay detrás. Pero es interesante porque los maestros ya resolvieron parte de su problemática y ya tienen menos protagonismo en el conflicto porque ya resolvieron su parte de la problemática. Ayer se sumó la policía, el transporte, sigue el tema de los médicos. ¿Quién más se quiere sumar ahorita? Río revuelto, aquí está la crisis, el gobierno se sienta y lo que comentábamos con Edgardo antes de entrar al programa. Qué interesante que siempre estas crisis las terminan resolviendo no el funcionario que tendría que estar ahí al frente, no el que tendría que haber evitado que el conflicto se diera. Siempre viene alguien sacado de la manga que es el que tiene la capacidad de resolución, etcétera, que es incapacidad, intolerancia de los sectores. Pero me llama poderosamente la atención eso. Nunca el titular es capaz de resolver o evitar que el conflicto llegue a las calles. Ya basta de eso. Eso no puede continuar en el país. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto va a tener una consecuencia al final. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Con Edgardo compartimos espacio en Honduras primero y se habló de una política fiscal transparente, de un diálogo fiscal. Porque al final, si bien la salud es fundamental, la educación y todo lo que sabemos, todo eso pasa por dinero. Sin recursos nada se puede arreglar. La pregunta, y hago la pregunta directa y debatamos sobre eso. ¿Hay una política fiscal transparente? ¿Ah? ¿Hay una lógica en la recaudación? Tengo todo mi respeto para la señora ministra de la SAR, en muchos aspectos, pero el otro día la vi en una entrevista y le preguntaron sobre la temática de la recaudación y ella dijo, no, es que no ajusta y hay que recaudar. Qué bien, hay que recaudar, perfecto. Gran solución, recaudemos. ¿Y si no hay? ¿Y si no genero condiciones? ¿Y si no genero empleo? Y si no hay productividad... Se están cerrando empresas. Se están cerrando empresas. Estamos destruyendo carreteras. Lo que tú señalaste, Edgardo, el efecto económico que vamos a tener dentro de algunos meses.
Señora ministra, ¿de dónde va a recaudar? ¿Ah? Pongo el ejemplo de lo que ocurrió con la Dole. ¿Ah? No tengo idea de la pérdida general que hubo ahí, pero ahí, señora ministra, dejó de recaudar un montón de dinero, de impuestos, de toda la fruta que no salió, que se la robaron. Y, Raúl, tú mencionabas el tema del vandalismo. ¿Qué vandalismo más bueno? Díganme, ¿cuántos supermercados han sido saqueados? ¿Dónde está la necesidad de alimento de la gente? No roban comida. Plasmas, equipos de sonido. En San Pedro Sula había... Con estos calores vi un ventilador y me dije, Samantha, ¿y para qué se llevan ese ventilador? El calor, mija. Bien, pero vamos al tema. No deben llevarse nada, ¿va? Y deben ser detenidos los que se metieron a... Claro, ese es el punto. Y veo con dolor que si fuera hambre, hombre, pero no es comida, sino que televisores. Ayer querían saquear una empresa de motocicletas, ¿no? También, o sea, qué lindo, qué saqueo más clasista y fino. O sea, por Dios, o sea, siento, y por favor, ¿verdad? Al grivo, a la televidencia, a los que estamos aquí, no malinterpretemos las palabras antes de que empiecen a llegar los Twitter y los mensajes. No pretendo deslegitimar la lucha. La lucha es real, los conflictos están ahí todos los días de Dios y los vivimos todos los hondureños que vivimos en este país, porque simple y sencillamente no podemos trabajar. Tenemos que ver los que pagamos impuestos, de dónde vamos a pagar impuestos. La vez pasada hice una pregunta aquí que me gustaría que alguien hiciera un estudio de todas las pérdidas económicas que ha tenido Honduras en estos 40 años de democracia, ¿no? Desde que empezamos con las elecciones después de la constituyente de 1980, ¿cuántos billones de dólares o lempiras se han perdido en todos los movimientos que se han dado a lo largo de toda esta época democrática que hemos estado viviendo? Entonces viene la pregunta, ¿va? Lo señalaba Edgardo y señala al expresidente Manuel Zelaya como responsable directo. Yo creo que es uno de los responsables directos al llamar, al incendiar, al encender esa necesidad legítima que la gente tiene de reclamar, porque definitivamente estamos contra las cuerdas. Pero siento que el liderazgo debería de llevarle a toda esa gente que está legítimamente protestando opciones, soluciones, no más problemas. El problema es lo suficientemente grande para que sigamos incrementándolo con las acciones que se están tomando. Y reitero, si la solución del país es que nos demos en la madre, como dice la muchachada, y que nos enfusilemos y nos enmontañemos y hagamos una guerra de guerrillas, señores, hagámoslo. Si esa es la solución, si la solución es fuera jo, saquémoslo. Sería maravilloso, como lo comentaba hace un rato, que todos los problemas de Honduras se redujeran a un solo personaje y que lo quitemos y va a ser la maravilla. O que sea cierto o fuera cierto que toda la vivencia que tiene el país actualmente es culpa de Juan Orlando Hernández. Solo porque tiene, dicen ahora 12 años, va, porque Congreso, periodo anterior, reelección ilegal o no ilegal, fraude o no fraude. Ojalá que esa fuera la verdad, pero esa no es la verdad única. Sin lugar a dudas, incide. Y siento que hay incapacidad en el gobierno porque la debilidad del gobierno es real. Pero señores, si un gobierno es débil, ¿por qué no cae? Explíquenmelo. Es bien sencillo. Aquí tenemos un cachimbo de grupitos débiles. Oposición débil, liderazgo débil, gremios débiles, unos más fuertes que otros, otros que te ponen de rodillas, porque con las condiciones de la ciudad, donde basta con tomarse dos arterias inteligentemente y pones de rodillas a toda la ciudad. Al país. Entonces, haces un movimiento medianamente inteligente. ¿Con qué te gusta? 5,000 personas. Y pones de rodillas al país, ¿no? Pero eso no es una muestra de fuerza. Una muestra de fuerza sería, a mi criterio, una ciudadanía
unida, diciéndole a la clase política, que creo que tiene una enorme deuda con el país. Y no solo la clase política, creo que nosotros, los ciudadanos, los gremios, la empresa, todos tenemos que tener una reflexión, y con esto cierro. Más allá de la problemática electoral, que lo comentaba hace un rato, ¿se supone llegamos a elecciones y eso se resuelva? No. Clase política, todos los que están en ese pleito, ¿dónde están las reformas electorales que este país necesita desde hace no menos de 15 años? Y no, claro, resolvemos el problema, ya se quedó alguien con la guayaba y ahí las dejamos guardadas. ¿Por qué? Porque posiblemente todo ese desorden del que me quejo cuando pierdo me va a servir en la siguiente para que tal vez yo gane. Y esa manipulación, esa falta de deseo de legislar y poner las cosas en orden, son las que nos tienen en esto. Cierro. Toda esta problemática, ya dije, los maestros ya sacaron una solución, el transporte ya sacó una solución. Veamos cuántos más van a sacar una solución. Y ahí va a venir doña Miriam, que le reitero mi respeto, no quiero atacar a nadie porque no se trata de atacar. ¿Cómo lo van a resolver? Metiendo más impuestos. ¿Ah? Para dañar más a la economía, dañar más a la empresa privada, que tienen ganancias millonarias, etc. Nadie va a discutir esas cosas, pero la recaudación tiene que ser lógica, tiene que ser congruente, tiene que ser real, tiene que ser transparente, y el presupuesto de la nación tiene que estar debidamente constituido para que esa recaudación, mucha, poca, inmensa o no, sea congruente y llegue a donde tiene que llegar. Porque si no, no vamos a salir de esto nunca. Con esto cierro, perdón si me extendí. Don Edgardo Soriano, licenciado. Bueno, yo creo que estamos en una época bastante convulsiva. La conflictividad se ha ido agudizando. Es difícil hablar de legalidad a estas alturas del partido, luego que hace 10 años empezó este proceso de constantes imposiciones en el país, este proceso de descomposición de una efímera institucionalidad. Digo efímera en el sentido de cobertura social. No podemos desconocer en este momento de que Honduras tiene el índice de pobreza más alto de tierra continental, ¿verdad? Solo superado por Haití, que tiene su propia crisis en el mundo del Caribe. Tenemos más del 40% de extrema pobreza. Eso no se puede desconocer, independientemente de la estética del saqueo, que eso claro, también tiene su explicación. Por supuesto. Pero no podemos desconocer que los índices de pobreza son alarmantes, y eso no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. El mismo gobierno lo acepta, ¿verdad? Que ellos siempre salen tratando de poner una cifra. Yo siempre miro, he visto al gabinete económico, ¿verdad? Sobre todo a la señora Rocío Tábora, que la he visto en constantes ocasiones, ¿verdad? Tratando de poner un índice un poco más bajo que el que dice Foster. Pero bueno, el tema de todo esto es que creo que hay dos palabras que deben de definir nuestro contexto. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. La legalidad puede existir si yo tengo el poder, tengo las armas, tengo el dinero, tengo un acuerdo de gobernabilidad entre grupos de poder empresarial y económico y político. Pues con ese poder yo puedo imponerme, puedo mantener una legalidad, aunque sea frágil, pero la mantengo. El tema es la legitimidad. El tema es cuando la población mayoritariamente está de acuerdo con el gobierno que está instalado. Ese es un elemento toral para empezar este análisis, ¿no? El tema de legitimidad. O sea, aquí se ha perdido la legitimidad de por sí. Si nosotros hacemos una revisión del único momento que le dicen a la gente, vení, votá y vivís en democracia, en procesos electorales totalmente amañados, ¿quién va a desconocer acá que existen 300 formas de hacer fraude? De controlar las mesas electorales, votos en cascada, y bueno, podemos un largo, etcétera, ¿no? Es el único momento en que le dicen a la población, en elecciones cuestionadas, inclusive antes del golpe de Estado. Imagínense después del golpe de Estado, esa legitimidad ha crecido. Entonces, hablar de legalidad es un tema bien complicado a estas alturas del partido. El otro tema, que me parece toral, es la reacción de la gente. Si nosotros hacemos un recuento histórico,
de la protesta social en Honduras, por lo menos voy a hablar en el contexto neoliberal. Hemos tenido protestas gremiales muy fuertes, pero el magisterio en el último cuarto de siglo ha jugado un papel de protesta social extraordinario en las calles, ha tenido sus declives, el repliegue táctico del 2011, ahora una base que ha rebasado a sus dirigencias, movimientos obreros, etcétera. Pero lo que nosotros estamos viendo en los últimos, sobre todo en los últimos 4 años, del 2015 para acá, una estética de protesta, desde el golpe de Estado en realidad, pero se ha agudizado más del 2015 hacia acá, una estética de protesta donde empiezan a participar gente no organizada, que han tomado decisiones autónomas en la protesta, eso hay que decirlo, no porque el coordinador de tal movimiento o el líder del Partido Libertad y Refundación convoque, porque es que si ellos convocan políticamente a ellos les conviene hacerlo, porque tienen que hacerlo, porque la gente está esperando discursos y discursos contundentes, la gente no está esperando medias tintas, entonces los dirigentes les toca asumir ese por lo menos en términos retóricos el asunto, pero en términos reales ahí en los territorios es la gente que está tomando esa decisión. Yo soy del departamento de Choluteca. El Choluteca, que hace 10 años era impensable imaginar de que iba a haber un repunte de protesta social, ahora lo tenemos. Yo platico con gente cuando voy allá, visito algunos municipios, campesinos, que yo era impensable cuando yo estudiaba en la universidad, que uno andaba, uno conoce el tema de las protestas en la universidad, claro. Pero impensable escuchar a un campesino, mira que nos vamos a ir a tomar el puente. Y no porque alguien les esté pagando, ni porque alguien les esté diciendo, háganlo, no. Hay una rapsodia colectiva que no la podemos desconocer, producto de la legitimidad, producto del descontento social. Más del 40% de la población se quiere ir de Honduras porque no puede vivir aquí, tiene temor. Claro. Entonces, hay una realidad contundente ahí que hay que reflexionarla. ¿Quiénes son los responsables de esto? Pues bueno, esa es una acumulación histórica. La acumulación histórica que han provocado los grupos de poder. Y por supuesto que estoy de acuerdo yo que no voy a centrarme en Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que puede ser una persona que ya está en su proceso de salida del poder porque no se va a poder sostener mucho tiempo. O sea, las condiciones de conflictividad social han pasado ya a niveles bastante incontrolables. En un país democrático ya hubiera renunciado. Mire cuando pasa eso allá en algunos países del norte de Europa, al mínimo error del gobernante inmediatamente pone la renuncia él y todo su gabinete. Aquí no. Aquí hay una costumbre también impositiva de reprimir, estrategia de contrainsurgencia, falsos positivos, hay todo un proceso peligroso que me preocupa a mí de colombianización, de utilizar estratagemas de falsos positivos, eso sí me preocupa, y lo digo como ciudadano, y esto no lo estoy inventando, es que se ve, no puede ser que estemos en esta situación. Si yo entiendo el tema de los saqueos, ¿verdad? Que no queremos que suceda esa situación, tampoco queremos esas personas que salieron heridas de bala el día de anoche porque fueron baleados. Hay que hablar porque, sobre todo, cualquier pérdida material, la vida de una persona, el Estado tiene que garantizarle, es el responsable de ese asunto. Entonces vemos claramente que los movimientos de oposición, movimiento social y político, tienen un claro reto enfrente. Una población rebelde contra el orden establecido en el país, eso no lo podemos desconocer. Protestas por todo el país, autónomas, territoriales, eso no lo podemos desconocer. El movimiento territorial es uno de los movimientos más interesantes de la estética de protesta que nosotros tenemos en este momento. Los dirigentes de la capital, ¿qué van a hacer? Movimiento social, movimientos políticos opositores o medianamente opositores, lo que sea. ¿Qué van a hacer? Yo siempre hablo de una gran concertación nacional, es el momento de hacerlo. Tienen que sentarse, pero dejar los prejuicios de cada lado, porque por ejemplo, cuando el movimiento social sale a protestar, no quiere ver políticos, dicen, ¿no? Claro. Entonces se dan todas esas contradicciones internas dentro de esa compleja oposición que hay en este momento. Tienen un reto histórico, probablemente nunca había pasado en la historia del país este tipo de estética de protesta, de movimientos territoriales, una convulsión generalizada, flujo de información por las redes, quizás esto no había pasado antes en la historia, pues entonces está el reto histórico. ¿Cómo van a hacer para sentarse y construir una agenda de oposición? Acuérdense que en la década pasada, el Bloque Popular, que popularmente conocido como Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia, que después ya con el golpe de Estado va a cambiar el asunto, pero
estos construyeron una agenda con puntos programáticos y se conjuntaron varios movimientos. Claro, solo eran movimientos populares y sociales, ¿verdad? Pero tenían puntos programáticos concretos y se lanzaron a las calles y se fueron con todo. Aunque siempre el gobierno se impuso con el Tratado de Libre Comercio. Pero estoy poniendo un ejemplo, en micro, porque ahora tendría que ser mucho más amplio el asunto. Entonces, son retos que le quedan a diversos sectores y yo creo que el empresariado, por ejemplo, que veo yo que ahí dentro del empresariado hay también sus distintas posturas, pues ellos también tienen que poner las bardas en remojo, están preocupados por este tipo de toma y esto empieza. Créanme lo que esto empieza, esto se va a ir agudizando, entonces están preocupados. Pero bueno, ellos no pueden tampoco solo lavarse las manos, porque ellos han manejado el país. Ellos son los concesionarios, ¿verdad? Ellos manejan los fideicomisos del Estado, ¿verdad? Ellos tienen grandes garantías, ellos tienen piezas políticas en el Estado, entonces bueno, hay que sentarse. Tienen que sentarse ahí y poner las bardas en remojo porque la situación y la conflictividad social es un tema estructural. Miren, yo soy del criterio, Raúl y compañero, de que esto ya no se puede solucionar con remiendos, porque ese es el asunto. La propaganda, dilatar, entretener, esto ya no pega. Las cajas chinas ya no. Seamos honestos, no dejemos de estar remendando la situación y pensemos de que el problema es estructural. Si no avanzamos hacia una concertación, a la búsqueda de un nuevo pacto social en este país, a la búsqueda de recobrar la confianza en las instituciones, porque de alguna otra manera la línea que tiene el Departamento de Estado es recobrar las instituciones, por eso ha dado esta gran sacudida. Yo le llamo el jalón de orejas a las élites, ¿verdad? Extradiciones, ¿verdad? Inclusive un banco cayó, un banco poderoso. O sea, eso no hubiera sucedido en Honduras si no es porque hay una intervención de Estados Unidos. Ese jalón de orejas precisamente porque Estados Unidos le está diciendo a las élites en Honduras, tienen un desastre. Es un desastre completo lo que tienen en ese país. Y tenemos que intervenir, tenemos que jalarle las orejas. Obviamente que ellos cuidan sus intereses, ¿verdad? Los estadounidenses, ¿verdad? Entonces es un jalón de oreja, obviamente en un guión muy bien definido, pero eso es lo que está sucediendo, esa es la realidad. Ese jalón de orejas va encaminado a recobrar la confianza de las instituciones del Estado. Por eso vemos, por ejemplo, el papel del CNA, de otras instituciones que buscan oxigenar un Estado que ha perdido confianza total en la población. Eso es una realidad. Entonces, desde esa perspectiva, lo veo yo, estamos en una etapa de retos, ¿no? Retos para los sectores que quieran transformación, cómo articular una fuerza política y social, ¿verdad?, encaminada a la búsqueda de un gobierno de transición, porque creo que sí lo necesita Honduras. No podemos desconocer 10 años después de un golpe de Estado que aquí no hubo un acto totalmente ilegítimo y que violentó a la población, sobre todo a la población. Entonces, eso no lo podemos seguir desconociendo. Necesitamos un arreglo político más estructural, no un remiendo. Y ese es el reto que tienen todos los sectores. Así es que creo yo, con esto finalizo, de que está bien preocuparse por todo el impacto económico. Créanme que a la mayoría de la población no le interesa eso porque como no tienen mucho que tener en la casa, ¿verdad? No lo entienden tampoco, ¿verdad? La gente está al margen. Es que hay un tema también. Hay una profunda marginación. La mayoría de la población está marginal en este país. O sea, estamos en una etapa muy reactiva de las poblaciones, pero esa acción reactiva debería de ser para muchos sectores en este país la prueba de qué capacidad de liderazgo pueden tener de conjuntar toda esa fuerza y plantear el camino hacia un nuevo país. Bueno, usted dijo algo claro ahí. Cuando la gente se llegaba a las gasolineras y contaba la historia de Eric, que trabaja conmigo, me puso todo loco ahí porque no papá iba a llenar la moto y un carro y calmate, hombre, le digo. Calmate, vení, entate. Porque la mayoría de hondureños no tiene carro. Es importante para el desarrollo del país el combustible. Pero lo que acaba de decir, evidenciado Edgardo Soriano, es cierto. La mayoría de hondureños tienen bien poco. Y la mayor parte de hondureños, que casi somos como 9 millones ya, no tienen carro. Son cosas que también la gente pudiente del país debe ver. Que la distribución de la riqueza
es bien desigual en este país. Y también lo que decía, bueno, todos los que han hablado, y ya voy a darle la palabra al licenciado Amador, que tiene más experiencia que nosotros, ha vivido otros momentos de la vida del país y vive este momento ahora. Lo que decía Edgardo también, o sea, el país está en un conflicto que tienen que buscar soluciones. No solo Juan Orlando, que es presidente, los que gobiernan con él, los empresarios, los que están a favor y los que están en contra de él. Porque la solución no solo es el fuera jo, sino cuál es la solución. ¿Cómo vamos a salir de esto? Todos. Porque cada día... O si es para mi amigo el doctor Soriano, o si es Mel la solución a este problema. No, también yo, o quien sea. Mel... No, pregunto, si es Mel... Si es libre la solución a este problema. Mel, esta botella de agua azul. Pregunto, yo pregunto. Luis Zelaya, Salvador Narrala, ¿quién es la solución para Honduras? Don Jorge Reinaldo Amador, ¿cómo analiza lo que ha ocurrido ahora con la experiencia que usted ha tenido en esta su vida de éxito profesional, universitario y como hondureño? ¿Qué luces nos puede aportar? Bueno, sin duda hay que reconocer que la situación que vive el país es extremadamente preocupante. Debo decirles que en el aspecto del vandalismo que planteaba inicialmente el doctor Rodríguez, en efecto hay situaciones de gente que se aprovecha de las circunstancias, de la coyuntura, para desatar saqueos, ¿verdad?, en establecimientos privados sobre todo. Yo mismo ayer, anoche, que cuando venía del sector de la colonia Kennedy, donde tengo parte de mi familia, venía ya de regreso a las 10 de la noche, fui asaltado por un retén, me quitaron el celular, y antes de llegar a ese retén donde fui asaltado, me tuve que distribuir dinero, ¿no?, entre los muchachos, y son los muchachos de la ruta que está entre La Sula y Vías del Sol. Pero pude notar que entre ellos no hay nadie que pertenezca a ningún gremio ni a ningún partido político. Son muchachos que hacen ese tipo de actitudes de manera espontánea, que bajan de los cerros, de Villanueva, de Los Pinos, aprovechan la coyuntura para pedir dinero y hasta yo desconocía eso, ¿no? Me dijeron, bueno, nos entrega el celular o este carro le va a pasar algo. Uy. Y tuve que entregarlo, ¿verdad? Y eso que ya venía regando dinero desde atrás. Pero esas son situaciones que se dan, como le digo, y por lo cual no puede atribuirse a un determinado partido político o liderazgo la responsabilidad de actos de vandalismo que corresponden a la actitud espontánea o personal o grupal de determinados sectores que surgen de manera improvisada, como ocurrió en la colonia El Pedregal, donde centenares de personas, en un momento donde no había protesta alguna, saquearon la despensa y se llevaron todo lo que había. Entonces, esto ocurre. Yo estaba en Estados Unidos, yo para comienzos de los 90, y recuerdo la famosa, Soriano sobre todo, que es historiador, y todos ustedes acá deben haber oído hablar de los famosos disturbios de Los Ángeles. Eso ocurrió en el año 92. Sí. Se produjeron a raíz de una paliza que le dieron a un policía, a Rodney King. Uh-huh. Cuatro policías blancos lo paliaron, lo dejaron muy mal. Entonces se produjo una sentencia absolutoria de esos policías blancos y eso generó una serie de protestas. Ocurrieron en esas protestas incendios de centenares de cuadras de Los Ángeles. Salieron las pandillas a la calle, incendiaron todo tipo de establecimientos y hubo 54 muertos y 2.000 heridos. Y entre los muertos, policías. Los dueños de supermercados coreanos salían con sus escopetas a disparar a mansalva sobre la gente que los pretendía asaltar y eso fue un caos. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional para poder variar la situación porque la policía se declaró incompetente. Eso. Estoy hablando de Los Ángeles, ¿no? Hace 27 años. Y recordemos que aquí en los años 80, 70 años, a mí me tocó describir los hechos desde la cabina de Radio América, se quemó el consulado de la Embajada Americana, ¿verdad? Por cierto, es un hecho que le atribuían al abogado Osvaldo Ramos Soto. Uh-huh.
porque se dijo que él había convocado, él era rector, él había convocado a una manifestación que en efecto salió de Ciudad Universitaria con rumbo a la embajada. Ya estando en la embajada, nosotros estábamos cubriendo paso a paso los hechos, la multitud se tomó la libertad de meterse al consulado y le metieron fuego al consulado. Y la gran sorpresa de aquella época, tardaron 3 horas la policía en presentarse a sofocar los acontecimientos, ¿no? Y eso ocurrió hace 30 años. O sea, que ese tipo de cosas no es nada novedosa. Pero sí decirles que lo que está ocurriendo en Honduras actualmente no tiene parangón, porque yo, que también cubrí los hechos de Nicaragua a fines de los 70, yo no vi una que se desataran focos insurreccionales de manera simultánea y a nivel nacional como está ocurriendo en Honduras. Y yo no he visto en la misma situación ahorita de protestas que se están dando en Nicaragua y en Venezuela, que la multitud haya hecho retroceder a la policía, a sus grupos antimotines, y haya quemado postas y vehículos policiales. Eso no se ha visto en Nicaragua ahora, estoy hablando de ahora mismo, ni tampoco en Venezuela. Y la capacidad de poder tomarse carreteras o sitios a nivel nacional. Eso es una experiencia inédita en la historia de Honduras, y como les digo, que no conozco en lo que yo pude ver de cerca en Nicaragua a fines de los años 70 y en la Guerra Civil Salvadoreña, donde lo que se trataba eran focos insurreccionales, pero que atacaban pegue y corre, se llamaba eso, el pegue y corre. Y recuerdo, por ejemplo, que había tal vez un atentado en un mercado ahí en la zona céntrica de San Salvador, y la gente, un tiroteo, pero la gente después se agachaba y de ahí seguía su vida, ¿no? Pero no era algo que se mantenía, como está ocurriendo ahora, lo cual definitivamente representa, pues, o evidencia que hay un grado de organización en algunos sectores, como ocurre con Choluteca, como ocurre en Choloma, que denota una diferencia abismal con el grado de protesta rutinario que nos ha caracterizado en Honduras. Y para mí todo esto viene a ser una derivación de los hechos lamentables que se produjeron a raíz del golpe de Estado y que se recrudecieron luego de las últimas elecciones en diciembre del año 2017, y que no reflejan sino en algunos sectores de la población el resentimiento por lo que consideran no son situaciones justas, ¿verdad?, ni correctas, ¿verdad?, que se están presentando en el actual gobierno. Hace apenas unos días, en esta semana, Diario El Heraldo ha publicado una serie de extraordinarios reportajes denunciando el mal uso de los fondos del tazón de seguridad, de cómo las Fuerzas Armadas utilizaron decenas de millones de lempiras para comprar instrumentos musicales que resultaron no ser los que realmente debían haberse adquirido, de cómo ayuda destinada para beneficios de orden social también se ha tomado otro rumbo. Si todo esto es producto de los fondos del tazón de seguridad, y usted, si sigue ahondando en el asunto, se enterará, pues, de cómo cada vez, y no es el Consejo Anticorrupción, no es tampoco la MASI, es el Heraldo, uno de los medios, como igualmente lo hace Canal 11, lo hace la prensa, es decir, que están denunciando esos hechos por su cuenta, por cuenta de sus propias investigaciones. Todo eso motiva el resentimiento de la población, que se expresa a través de esas protestas que, como les digo, no tienen por qué atribuirse en el ámbito del vandalismo a determinada organización política o a determinado dirigente político, porque me consta, porque yo he pasado por retenes, he sido víctima de atracos y he visto que los muchachos que hacen eso no andan en su estado normal, algunos andan alcoholizados, otros probablemente drogados, y no corresponden a grupos que pertenezcan a gremios que están protestando por una causa que ellos consideren justa. Eso anoche mismo lo pude constatar. Y lo otro que hay que señalar, que a raíz de estas situaciones de vandalismo, que no son admisibles de ninguna manera, es decir,
sí pude constatar anoche mismo una vez más la incapacidad de reacción del gobierno a través de sus cuerpos de seguridad. Ante la inexistencia de la policía preventiva, pues se supone que con la debida antelación desde horas de la tarde, previendo lo que iba a ocurrir ante la ausencia de la policía militar, o en pocas palabras el ejército, debió estar presente en los sitios comerciales y en algunas zonas estratégicas desde horas de la tarde. Me pregunta... ¿A qué hora llegó la policía militar, el ejército, a la Kennedy a las 8:30 de la noche? A esa hora llegaron a resguardar la Electra, que ya había sido saqueada. ¿A qué hora estaban en Vías del Sol tratando de liberar la zona de Vías del Sol? Eran dos camiones de la policía militar que yo los vi. Eran las 10:30 de la noche, Raúl. Esas no son reacciones de un gobierno capaz o interesado en controlar una situación, ¿verdad?, de vandalismo, a mi opinión. Dígame. No, sí, era exactamente sobre eso, porque un televidente me está escribiendo y me dice, aquí está, él es don Pedro Cárcamo. Buen día, Raúl. Lo extraño que anoche no había ni un policía resguardando los negocios que fueron saqueados. Y no están en huelga. Licenciado Amador, eso le contesté yo. Y le puse yo. Y no estaban en huelga, le puse yo. Licenciado Amador. Una crisis. Claro. Es decir, por ejemplo, el Burger King que quemó en Kennedy. En la Kennedy. Y igualmente, bueno, Electra fue saqueado. La policía militar, cuando ya está saqueado, a las 8:30 de la noche. Poné las imágenes ahí. Ahí están las imágenes, totalmente saqueado. Y Burger King fue incendiado. Eso no es protesta. Entonces, social. Pero la pregunta es, ¿cómo, a sabiendas de lo que iba a ocurrir, que era obvio para cualquiera con dos dedos de frente, ante la presencia de la policía preventiva que estaba en huelga en ese momento, por qué la policía militar, por qué el ejército no salió y no tomó control de los negocios en ese momento, sino que va llegando después de las 8 de la noche, cuando ya todo estaba consumado? ¿Y qué ocurre? Llega a desatar una tragedia. Ustedes saben que hay 18 heridos en este momento y un muerto. Ese muerto es un muchacho, Octavio Vaca, algo así, de 29 años, que iba cruzando por ahí, le pegaron un tiro en la cabeza. Y al parecer, según dice la familia del muchacho, no fue la policía militar, por lo menos en este caso del muerto, la que lo mató, sino guardias de seguridad de los negocios zona. Porque están siendo... Entonces, ¿qué ocurre? Hay otros heridos, yo pude verlos por la televisión a medianoche, de gente que fue disparada en las piernas destrozadas en algunos casos, que parece ser que ahí pues ya son balas de mayor contundencia. Pero ya van 18 heridos de los que se han reportado solo en el área de Tegucigalpa, un muerto. Todo esto implica, ¿verdad?, o trae consigo los riesgos de la intervención del ejército en la sofocación de las protestas, porque el ejército no tiene la prudencia, no tiene la preparación, la capacidad de la policía preventiva para manejarse en estos conflictos con los civiles. Ellos están entrenados y preparados para el combate en guerra abierta. Y es un gran riesgo el que se corre el gobierno al tener que verse precisado a sacar al ejército a las calles, porque la posibilidad de que se produzca una masacre ya es muy grande. Y anoche se produjo una secuela de estos hechos, con 18 heridos y un muerto. Si eso va a seguir hoy, tendremos que lamentar más hechos de esta naturaleza. Pero sí debo señalar, ¿verdad?, que hay una incompetencia del gobierno, no solo en materia de sofocación de actos vandálicos que, repito, son de naturaleza muy casuística, muy focalizada, y que para mí, en mi criterio personal, no pueden ser atribuirse ni a una divisa de tal o cual naturaleza, sino que es un producto de que la gente, como en todos lados del mundo, se aprovecha de estas situaciones para llevar agua a su molino. La gente sale a ver qué obtiene y se mete a saquear, pero los que yo he visto cuando he estado frente a esos hechos, no son gente que tenga
un marbete estudiantil o del profesorado, de los médicos, sino que gente que se aprovecha de las circunstancias para hacerse de un artículo de manera saqueada, ¿no? Uh-huh. Pero sí, si esto no se enfrenta con mayor responsabilidad por parte del gobierno, se va a seguir sí. agudizando. Porque, le repito, ha habido incompetencia del gobierno no solo para enfrentar este problema de los actos vandálicos, ya no de impedir la protesta a la que tienen derecho los gremios, sino para dialogar, ¿verdad? Porque es un engaño integrar sesiones de diálogo con gente que es avenida o es... está vinculada a los sectores de gobierno y pretender ignorar a los demás o minimizarlos, llegar a la hora de tomar decisiones. Entonces, mientras las soluciones o los planteamientos de solución no se adopten con la seriedad del caso, pienso que esto va a dilatar. Y sí quiero reafirmar que es preocupante el grado de violencia que se está manifestando y cualquiera otro que conozca de las situaciones de violencia, ¿verdad?, que se han dado en Latinoamérica, bien podría afirmar, sin llegar a la exageración, que lo que estamos viviendo en Honduras a raíz de esa situación de brotes de violencia a nivel nacional, de que capaces de hacer retroceder a la policía como nunca antes se había dado en Honduras, como no se dio en Nicaragua en la época de la insurrección y tampoco en El Salvador, que los policías tuvieran que correr porque la masa los espanta. Esto pareciera que estamos frente a una circunstancia de un embrión de guerrilla urbana o interurbana. Y si esto sigue así, no sabemos a qué vamos a llegar, hacia dónde vamos a llegar. Voy a ir una pausa, pero antes en Facebook me pasa a Arlon Oseguera aquí, que está con nosotros, al mando de esto en Facebook. El problema, dice Abraham Escobar, el problema del hondureño es grave porque nos perjudica hasta los que trabajamos en el exterior, él no está viendo en los Estados Unidos. Actualmente, conseguir un trabajo en Estados Unidos se hace difícil. Cuando llegas con un pasaporte hondureño, creen que todo el hondureño es ladrón. La nueva generación de hondureños, lo más vulgar que se haya visto. Esto es culpa de los mismos padres y los maestros que no pueden educar a los niños. Emelda Ávila, hay crisis, no hay que mentir. Vivimos momentos horribles en ese país, ¿cómo decir que no pasa nada? Rosa Sánchez, queremos paz y todos los que están robando, saqueando, pues presos son vándalos, arropados por libre. Aquí está, ya voy a leer otro. Víctor Alexander Andrade Castro, gracias por las noticias. Esto es parte de la gente que nos está escribiendo en Facebook. Yo voy a decir también, un excomandante de la policía está en comunicación con nosotros. Me dice Daniel, el licenciado Daniel, buen programa. Por lo menos a estos inteligentes no se les ha ocurrido quemar una pipa con 9,000 galones de gasolina. Son tan inteligentes que saben que van a volar en 1,000 pedazos a 1 kilómetro a la redonda. También me escribe el abogado Urtecho Mediamborde, que fue jefe policial. La gente de bien, la correcta de un lado o de otro, que no está de acuerdo con los saqueos, muchos sí con las protestas pacíficas. Se pregunta, tanto que se ha invertido en equipar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y cuando se ocupan no están. ¿Qué sentido tiene seguir invirtiendo enormes cantidades de dinero en ellas y cuando se ocupa no están? La Junta Interventora, la Policía Nacional, ¿qué tantas cosas dice? Se pregunta uno. ¿Es esta la nueva policía que lograron sin conciencia del problema que actualmente vive el país? Sin disciplina, sin respeto a la jerarquía, sin profesionalismo. Dios mío, tanto tiempo, tanto recurso, tanta paja que hablan en los medios y estos son los resultados mediocres que han dado al país. Lamentable, dice el abogado Urtecho Yamborde. Parte de lo que nos está diciendo la gente. Voy a hacer una ronda para que miremos cómo ha quedado la situación en el país. Primero empiezo con Kimberly. Decime dónde está Kimberly. En la Kennedy. Kimberly, ahí saquearon una gasolinera, un centro de conveniencia. Saquearon Electra. Bueno, en la
Nosotros estábamos transmitiendo en exclusiva la Copa América para Honduras. Pues yo vi a unos que daban unos televisores hasta 80 pulgadas ahí. Kimberly, adelante, cuéntenos cómo ha quedado ahí. Muy buenos días, licenciado Raúl y a sus entrevistados. Estamos aquí ubicados en la gasolinera en la colonia Kennedy. Esta es la gasolinera Puma, y con las disculpas de los anuncios. Aquí estamos pudiendo apreciar a través de las imágenes cómo ha quedado este local donde venden bebidas de diferente tipo, también algunas cosas de consumo diario de las personas. También el cajero ha quedado destruido producto de estas manifestaciones que se han llevado a cabo en las últimas horas en territorio nacional. Podemos ver a las personas o a las personas que trabajan en este local, que hace más de una hora que nosotros estamos haciendo esta ronda, pues ellos están con su esfuerzo físico y pues obviamente que este es su lugar de trabajo, pues limpiando la zona, limpiando este lugar, porque los manifestantes, las personas que vinieron aquí a robarse lo que no les pertenecía, se han llevado absolutamente todo lo que estaba aquí, los productos que tenían algún precio, ellos se los han llevado, se los han robado. Entraron de manera abrupta, quebraron los vidrios de las puertas y podemos ver ahora al personal de esta gasolinera, quien labora aquí diariamente, quien se levanta temprano para llevar el sustento a sus hogares, que están haciendo pues esfuerzo extrahumano para poder limpiar acá y a ver si no se decide pues cerrar esta gasolinera, porque ya son varias veces las que se han dado este tipo de saqueos en este sector. En Electra también, licenciado, pudimos estar en el contacto del noticiero Primera Hora y podemos apreciar las imágenes. Se llevaron teléfonos de última generación, como lo decimos, se llevaron televisores. También podemos ver en las imágenes que hay sangre en el área, porque también quebraron algunos vidrios para poder saquear o llevárselos las cosas que estaban ahí de valor. Entonces, a través de esta esperamos nosotros que puedan hacer alguna prueba de ADN o algo, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, una investigación para poder dar con el paradero de las personas que participaron, porque eran una avalancha, personas que estaban cubiertos con su rostro, estaban encapuchados. También acá cabe mencionar que hay cámaras de seguridad y esperamos que a través de las mismas puedan pues identificar a las personas que pues vinieron a saquear este local donde venden diferentes bebidas alcohólicas y no alcohólicas y también otros cosas de insumo. El cajero también podemos ver, esto es parte del daño a la empresa privada también que se estaba llevando a cabo y que se dio pues ayer en altas horas de la noche. Todo este sector de la Kennedy, licenciado, y televidentes, Burger King y todas las comidas rápidas acá, los vidrios están todos quebrados. También un ingreso de personas donde se llevaron las comidas, se llevaron un montón de cosas de valor que estaban ahí, que son utilizadas para el desarrollo de las labores diarias de las personas que laboran en estos sectores. Es lamentable, ya hacemos el llamado y reiteramos el llamado a la ciudadanía hondureña a mantener la calma y que estos daños, al fin de cuentas, hacen daño al mismo pueblo hondureño, a las personas que se levantan y que pues subsisten diariamente de un salario mínimo, subsisten de estos empleos que les dan las personas dueñas de estos locales. En Electra, aquí también en esta gasolinera, pues los daños son incalculables. Tratamos de dialogar con algunos de los empleados, pero entendemos que ellos pues guardan o se reservan a dar alguna declaración, porque ellos obviamente tienen algún tipo de temor. Como repito, toda esta área y todo este circuito está o fue prácticamente saqueado por estas personas que se han adueñado de lo ajeno, licenciado. Esto es parte de lo que se puede apreciar a través de estas imágenes. En Electra, totalmente saqueado. También quisieron entrar donde está el área de la caja fuerte y todo eso, pero no pudieron, obviamente, porque hay ciertas medidas de seguridad de los vidrios y las puertas de seguridad que ellos mantienen en sus bóvedas. Esto quedó prácticamente saqueado, así como otro de los negocios que se encuentran en el lugar, en esta gasolinera, obviamente, porque como los trabajadores están pues haciendo labores de limpieza en este momento, no se está vendiendo combustible y esperamos que pues dentro de pocas horas ellos puedan pues no perder su empleo, porque cualquier dueño de un negocio, al ver este tipo de hechos vandálicos, puede tomar la decisión pues de cerrar su negocio, al ver
saber que no hay o no cuenta con la seguridad de vida para mantener su negocio. Licenciado, esto es parte de lo que se vive acá. Si no tiene interrogantes, vuelvo con usted a estudio. Bien, muy buenos días, licenciado y televidente de Once Noticias. Nos encontramos ubicados en la alcaldía de la 21 de octubre, justamente en el Comité de Emergencia Municipal, cuando anoche a eso de las 12 fue irrumpido este lugar por desconocidos, quienes destruyeron en su totalidad los inmuebles que se encuentran en el lugar, y también al menos 5 vehículos fueron destruidos sus vidrios. También fue interrumpido en su totalidad el sistema de emergencia, el número 100. En este momento, pues, las labores están totalmente interrumpidas en este sector. Personal y también los directores de este lugar ya realizan algunos trabajos para poder volver a realizar las labores de manera normal. Aquí, pues, fueron saqueados computadoras, plasmas, también un equipo de medición meteorológica fue totalmente saqueado. También, pues, el sector de salud, donde esta mañana precisamente ellos estarían iniciando una jornada de fumigación en la Secretaría de Salud en combate a la... En ese momento, pues, hace estragos aquí en el país y en todos, en varios sectores del país. Estas bombas de fumigación, pues, déjeme decirle que fueron destruidas en su totalidad, por lo que las personas que están realizando este tipo de labores lamentan ha ocurrido. Aquí vamos a tratar de trasladarnos hasta el sector de la segunda planta, donde funciona el sistema de emergencia. Pero bueno, vamos de inmediato con nuestra compañera Shirley Martínez hasta San Pedro Sula. ¿Qué ocurre en aquel sector norte del país? Gracias, compañeros, en el foro de la entrevista. Por supuesto, nos encontramos en estos momentos ubicados específicamente en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, en la intersección del barrio Cabañas y la San Carlos de Sula. Es una de las gasolineras que más ha personado a llenar sus culares por el miedo del desabastecimiento. Por supuesto, nosotros también podemos avizorar una de las pipas que llegó específicamente a las 5 de la mañana, ya que a las 7 ya... Voy a ir, pero alístame lo que, alístame lo que puso la señora Fulton. La encargada, que por cierto, ha sido condecorada ayer y antier, y cerrame el micrófono, por favor, ayer y antier por la Policía Nacional. Ahí está Cher Heidi Fulton, que está por irse del país, pero ella tuvo más beligerancia que muchos embajadores, y ella siendo encargada de negocios, mucho más beligerancia que muchos embajadores norteamericanos que han venido al país. La señora Fulton se hizo famosa con esos Twitter. Algunos decían que gobernaba Honduras con esos Twitter. Bien, Shirley Hay Fulton, no estoy diciendo nada malo. La señora siempre opina de los temas del país. Para el caso, y dice, la embajada ha apoyado firme en las reformas de la policía de Honduras. Hemos visto resultados positivos y seguiremos colaborando con esta labor. Tenemos la confianza que los hondureños pueden resolver sus diferencias con diálogo y de forma pacífica, dice Heidi Fulton, para el bien de todo el país. Que tiene confianza que los hondureños podemos resolver nuestras diferencias platicando y de forma pacífica, dice la encargada de negocios, Heidi Fulton, que repito, ha tenido mucho más protagonismo que muchos embajadores que pasaron, algunos sin pena ni gloria, por Honduras. Vamos al sur de Tegucigalpa. Mi compañero René Amaya vive en la salida del sur, en las nuevas zonas. No quedó atrapado. René, ¿dónde estás? Y cuéntanos qué es lo que está pasando. Buenos días. Adelante, René Amaya.
Buenos días, Raúl. Buenos días a los televidentes de Canal 11. Efectivamente, nos encontramos en el kilómetro 9 a la salida al sur de la capital de la República, eso de las 5:30 de la mañana, completamente bloqueado. La cantidad de llantas que hasta este momento son grandes, las llamas de fuego que imperan donde está este cruce. No hay ingreso de vehículos hacia Tegucigalpa, ni tampoco de Tegucigalpa hacia el sur. Podemos apreciar un furgón completamente atravesado también. Más adelante, la cantidad de llantas, pero se nos ha informado que a la altura de la aldea Santa Rosa también está completamente bloqueado desde esa hora de la mañana. Las personas que vienen del sur hacia el lado de Tegucigalpa, pues les toca caminar buenos tramos. Son para llegar a Tegucigalpa son 9 kilómetros, por lo menos para llegar al lugar, que de aquí de donde nosotros nos encontramos, y a esta cantidad de kilómetros tiene que caminar la persona para llegar hasta la ciudad capital. Ahora, los habitantes de todas estas zonas aledañas, aquí donde nos encontramos, han tenido que quedarse varados. No pueden ingresar un tan solo vehículos, motocicletas, igual, porque está de punta a punta, es decir, de lado a lado, completamente donde está la cantidad de llantas con fuego y no han podido salir. Vamos a... ¿De dónde viene a pie, hermano? De Choluteca. De Choluteca. Y son 9 kilómetros que le toca caminar. Así es, porque hay otro, amigo. Ya. Muchas gracias, mi amigo, porque vamos a ir conversando también con las personas, un montón de jovencitos que andan en sus motocicletas, que iban a hacer sus trabajos y se han encontrado que de aquí no pueden pasar. Y también, señor, ¿desde qué hora está usted acá? Desde las seis, hermano. No puede, no. Viene temprano. Pero no puede pasar. No hay pasada. No hay pasada, ¿verdad? No, ahorita aquí vamos a estar a ver a qué hora pueden abrir el paso para poder pasar. Es verdad. ¿Y usted de dónde viene caminando, joven? Desde aquí nomás, de la posta. De la posta, pero no hay pasada para ningún lado, ¿verdad? No, para nada. Ya. Aquí vamos a conversar con mi amigo que también va con su familia y su negocio. Mi amigo, ¿a qué hora le agarró acá el tráfico? Qué rato, es como una hora estamos aquí. Ya. Y no hay por dónde, ¿verdad? No hay por dónde aquí. Bien. Vamos a ver, mi amigo, aquí viene usted. ¿De dónde viene caminando? No, de acá nomás. Y nomás venimos, ya, aquí de la empresa. ¿A pie hacia su trabajo o a la casa? No, vamos para la capital. La capital, a pie, 9 kilómetros. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Bueno, esto es lo que impera aquí en la salida del sur, Raúl. Usted puede apreciar a través de estas imágenes la cantidad de personas, la cantidad de vehículos. Ahorita se nos ha informado que por lo menos los vehículos que vienen del sur hacia aquí, Tegucigalpa, hay aproximadamente unos 8 kilómetros para poder llegar a la capital, pero es difícil, sinceramente, le digo, la situación está muy complicada. Las personas, es decir, los que vienen a sus trabajos, es mejor que se queden en sus hogares porque no van a poder salir de aquí, de esta zona de donde nos encontramos. Con estas imágenes, vamos a retornar con ustedes. Adelante. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tener una plática. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Raúl, hay dos situaciones claras. Hay una situación de desorden. Por cierto, yo a usted lo siento demasiado radical con los de Libre. ¿Por qué está radical? Ahí en Tegucigalpa es noche. Yo lo escucho a usted y a Neri siempre. Ya está terminando, ¿eh? Saludos. Solo quedan 2 días. Es un error que quiten Tegucigalpa de noche. Ahí, nunca me invitaste. Con todo respeto a las autoridades. Es que ahí es por teléfono la cosa. Con Neri Arteaga Chávez, terrible de Neri siempre. Pero muy radical usted con la gente de Libre. ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque ocupamos a todos los hondureños. Mire, incluyendo a la gente Libre. Ok, hay dos temas para mí, sí, claramente, ¿verdad? Que hemos hablado acá y que el pueblo hondureño ahí está opinando. Hay un tema de desorden, de vandalismo, de toma de carreteras que está dañando toda la economía. Y aquí tenemos que ser sensatos.
sea de una ideología de izquierda, de centro o de derecha. Tenemos que ser sensatos con el país. No puede un país estar paralizado. No puede. Como lo están haciendo de manera sistemática. Y esto no es una cosa autónoma, esto no es una cosa espontánea. Aquí hay organización, señores. Aquí ya no nos equivoquemos. Aquí hay organización de distintos tipos, organización política y organización criminal en estas tomas. En algunas sí, en otras no. Hay una mezcla de criminalidad organizada con política y con descontentos sociales, que es una mezcla. Entonces, el gobierno, el presidente Juan Orlando debe distinguir lo que es poner orden. ¿Y qué significa poner orden? Eso que estamos viendo en pantalla. Eso no puede continuar. No puede continuar. Por el bien del país, por la economía del país, por la elemental convivencia del país. No puede continuar. Y deben tomarse medidas enérgicas. Si hay que sacar el ejército para evitar esas tomas, porque están, los lugares están claramente identificados, en Choluteca, en los municipios de alrededor de San Pedro Sula, en Tocoa, en la salida de La Ceiba, en la salida de Tela, en Progreso, etcétera, etcétera, están bien identificados dónde son esos actos vandálicos, porque tomarse una carretera es un acto vandálico, no es un acto político, es un acto vandálico que atenta contra la libertad de la mayoría del pueblo hondureño. Y la economía. Y la economía. La economía y la libertad de movilización que tenemos todos los hondureños. Eso, el gobierno de la República, el presidente, entiendo que está reunido el Consejo de Seguridad, deben poner un alto, un hasta acá a las tomas de carretera. Ya no más. Y debe intervenir el Ministerio Público y judicializar a las personas que se toman las carreteras, que son pocas, por cierto, que son pocas las que se toman las carreteras. Y con los actos vandálicos, hacer también en la presencia policial y militar que sea necesaria. Si hay que sacar a los militares a resguardar las carreteras, hay que hacerlo momentáneamente. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Amador, los militares están entrenados para matar. Pero, ¿qué es lo que hacen en Tocoa cuando llega la policía, el licenciado Amador y pueblo hondureño? ¿Qué es lo que hacen los grupos del crimen organizado que participan en tomas en Tocoa, doctor Soriano? Agarrar a tiros a la policía. Agarrar a tiros a la policía. Ahí no les contestan con flores, ni con refresco, ni con sanguchito. Les contestan con tiros. Entonces, presidente Hernández, dos cosas. El orden, porque se le está saliendo de las manos la situación del país. El orden. Pero por el otro lado, necesitamos un diálogo político. Y aquí es la otra cosa. Definitivamente, Raúl. Necesitamos que la clase política, empresarial, la oposición, hagan lo que no se hizo el año pasado. Lo que no se hizo el año pasado. Yo quiero ampliar la pregunta, Eduardo. Porque le preguntas al presidente Hernández. No, le estoy preguntando. Pero yo le pregunto a todos. No, yo le estoy diciendo. Señores en el Congreso. Claro, es que entra. Es que yo. Fuerzas de libre, la oposición, claro, todos. Claro. ¿Quieren ustedes gobernar este país? Claro, y llevarlo adelante. Claro. Porque tienen que participar. Por eso dije, el gobierno de la República, encabezado por el presidente, la clase política, meto todos los partidos políticos, al Congreso, empresarios, líderes políticos, sin partido, demócratas, qué sé yo. Aquí necesitamos sentarnos a dialogar sobre lo que está pasando en el país y ver qué cosas se pueden hacer. Sé perfectamente que el Partido Libre, y aquí me perdona Raúl, porque dice que soy radical, pero es que el Partido Libre... No, pero ¿y por qué lo voy a perdonar? No. Yo no tengo nada que ver con Libre. No. Yo como lo escucho... Usted me regaña porque yo... Óigame. Yo como lo escucho en la noche, óigame, y lo oigo, ojos de Libre, pícaro, madera... Pidió perdón disimuladamente. Óigame, Raúl, pero es que ellos se oponen a todo diálogo. Mire cómo queda Edgardo Soriano, está riendo. O sea, me está dando la razón, Edgardo, mírenlo. Está bien, no, y está bien. No, ya voy a... Yo lo que digo es que con el Partido Libre no se puede dialogar, es que ellos están cerrados. Lo que ellos quieren es insurrección, Raúl, usted bien lo sabe. O sea, ellos lo que quieren es insurrección. Y con eso es difícil. Entonces necesitamos orden. Ya basta de tomas de carreteras, basta de saqueos. Pero por el otro lado, tampoco es que podemos recetar solo palos. Por el otro lado, necesitamos un diálogo abierto, un diálogo político. Real. Real, correcto.
¿Qué todos fue lo los que... diálogos son falsos en este momento, ese es el bueno, problema. Bueno, pero mira, pero es que todas las coyunturas, bueno, estamos en una coyuntura distinta a la del año pasado. Sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Entonces, yo creo que la coyuntura actual, el presidente de la República, sus asesores, tienen que entender que deben buscar un esquema y no solamente hablar con los amigos, como decía, creo, el diputado. Oiga, bien, oiga, Germán Carvajal, el único de ese panel que los tiene bien puestos es Edgardo Rodríguez, porque dice con nombre y apellido del origen del problema, es Mel Zelaya. Por fin alguien ahí me sabe. Un correligionario. No, miren, entonces, diálogo político, sincero, real, buscando salidas a la protesta, a las causas de la protesta. Si hay malestar con EEH, bueno, pues tomar decisiones sobre EEH. Si hay malestar con el gremio médico, con el gremio magisterial, pues llegar a acuerdos si se está dialogando. Y con otros sectores que están inconformes. Pero se necesita un diálogo, se necesita un espacio, generar ese espacio, ¿verdad? Pero también el país necesita orden, Raúl. ¿Licenciado Soriano? Sí. ¿Qué dice lo que dice Edgardo? No, bueno, miren, yo pienso y vuelvo al tema, insisto, esto requiere análisis estructural. Yo estoy de acuerdo de que un país para que genere... No, yo estoy de acuerdo que un país para que genere desarrollo y cambio social, pues necesita normalidad, o sea, que todo el mundo tenga trabajo, que el país funcione. Yo sé que muchos sectores salen dañados cuando hay toma. Pero el tema, el meollo del asunto es que origina el problema. Volvemos al tema de ilegitimidad. Esa palabrita es básica en estos tiempos para hacer análisis político, porque si nos asusta la toma de carretera y no nos asusta el saqueo de las instituciones... No, es que no nos asusta. No, yo lo escuché, profesor. Yo lo escuché. O sea, usted plantea claramente que hay que meterle palo, ¿verdad?, y que hay que arrestar a esta gente, y él le hace un llamado al gobernante que ha perdido legitimidad de convocar un diálogo, nadie le cree, y no es el tema del Partido Libertad y Refundación. La plataforma, por ejemplo, en esta coyuntura, no quiere ir al diálogo porque sabe que el gobierno siempre ha utilizado estratagemas, ¿verdad? Dice, bueno, elimina estos decretos ejecutivos, los PCM, pero no saben ellos si se van a sentar, con qué les va a salir más adelante. Es un modus operandi, usted no puede negar eso. Mire, aquí la Sala Constitucional, por ponerle un ejemplo, declaró inconstitucional en el 2012 el tema de las ciudades modelo. Vino, le dio golpe a la Sala Constitucional, puso los correligionarios de él en la Sala Constitucional, los mismos que le llenaron el camino a la reelección, que era ilegal, y ¿cómo se llama? Esto en la Sala Constitucional ahí, y te explico luego. No, pero permítame, pero sí. La Sala Constitucional volvió a admitir, o sea, admitió nuevamente este proyecto de las ciudades modelos, le cambiaron el nombre. ¿Por qué pongo este ejemplo? Es un ejemplo de tanto, ¿verdad? Sí, que nunca se implementó tampoco. No, pero lo tienen abierto a hacerlo y lo pueden hacer. Lo ha hecho Cuba, fíjense. No lo han hecho porque... ¿Cuba lo ha no hecho? Podido. Sí, pero lo han hecho en sus propias condiciones. Ahí está bien hecho. Aquí está mal hecho. No, yo no estoy diciendo que está bien hecho. Ellos tendrán sus propias estrategias. Claro. Cuba tiene su propia dinámica, ¿verdad? Política. Claro. Allá está bien, aquí está mal. No, yo no estoy diciendo en ningún momento eso. Yo a usted lo escucho. Por ejemplo, yo lo leí a usted en un ensayo. Decir de que los hondureños no querían ideas foráneas. Yo le quisiera preguntar aquí, ¿y el liberalismo dónde nació? ¿En Olancho o en Choluteca? Porque el liberalismo viene de Europa. O sea, esos discursitos de meterse en una isla y que en Venezuela sí está bien, hay una oposición bien valiente, ¿verdad?, que está enfrentándose a la dictadura de Maduro, pero acá no. Acá métanle palo a los manifestantes que toman una carretera. O sea, entonces, el ensayo no era real, que escribió este hombre. No, yo lo estoy... Como lector, ¿verdad? Yo leí un texto con varios autores sobre el tema de la democracia. La democracia, que es un tema retórico nada más, ¿verdad? Una falacia, pero bueno, yo entiendo la perspectiva, sus planteamientos ideológicos, los entiendo, a ver si son de derecha y es aceptable. Pero el punto no es eso. El punto aquí es hacer análisis estructural. ¿Qué ha sucedido con el Estado? ¿Cuál es el hilo conductor del desastre de país que tenemos? ¿Por qué le reclamamos a la gente que está en el margen de sus conductas cuando hemos tenido élites políticas que han sido irresponsables en el manejo de las instituciones, en el manejo de las rentas que producen los recursos naturales, en la entrega de los recursos? ¿Qué están haciendo con las 199 zonas
de extractivismo que hay en este momento, cómo han entregado esas concesiones, a quiénes se las entregaron, dónde está la transparencia, qué información tenemos, la concesión del 2013 a British Gas, dónde está la información como ciudadano, no tenemos nada. O sea, aquí hay un tema de legitimidad total, la población está al margen de las decisiones, aquí la democracia representativa está totalmente caduca, nunca se pudo consolidar en la historia de este país, simplemente se han construido pequeños grupos de contubernio para manejar las instituciones del Estado a conveniencia de grupos. Esa es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, venirle a decir a la gente, no se tome la calle, usted es el culpable del desastre, usted está trazando la economía, cuando los que han conducido históricamente el país tienen un desastre de país. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. En este debate debe de premiar el análisis estructural de las condiciones históricas que han llevado al desastre y no debe premiar centrarse en un colateral que a nadie le gusta, pero que es un colateral del desastre. ¿Puedo hacer una pregunta muy puntual? Perdón, antes de que le des la palabra. ¿Tú consideras que dentro de los grupos que estamos mencionando uno tiene más legitimidad que el otro? Hablando de legitimidad no, solamente. No, estoy hablando de legitimidad. Yo siempre he dicho que hay que convocar una concertación nacional, todos los sectores. Totalmente de acuerdo. O sea, eso, cuando digo legitimidad, es que la institucionalidad del Estado ha perdido legitimidad ante la opinión de la población, de la mayoría. Estamos con excepciones de algunos grupos que sí creen que aquí todo está bien, que aquí tenemos una maravillosa democracia, como decía el expresidente Ascona, este es un oasis de la democracia, ¿verdad? Hay que mejorar la democracia, esto no, es lo mejor que tenemos. No. Eso, yo creo que hay que poner los pies en la tierra y ver el desastre de país que tenemos. Mire, cuando uno va caminando ahí por la calle, ve con las condiciones de la gente sin duda se siente desamparada totalmente, una desesperanza, un temor. No puede ser que sigamos viviendo en estas condiciones. Claro. ¿Lo Amado? Bueno, en relación a lo que plantea Edgardo, pienso que debe tenerse mucho cuidado en cuanto a pedir la participación del ejército en la represión de estos movimientos de protesta, porque el problema es, lo reitero, que el ejército está preparado y adiestrado para combatir. Y ya anoche ya se dieron las primeras manifestaciones de esa intervención del ejército a través de la policía militar. Yo mismo fui testigo de los disparos de bala viva en la zona de la salida a Danlí y contra el grupo que estaba, probablemente hayan sido al aire, pero como quiera que sea, son disparos de bala viva. Si ya eso dejó una secuela de 18 heridos, anoche mismo, ¿qué puede ocurrir en las siguientes fechas, ¿no? Porque independientemente de lo que se haga por parte del gobierno, con o no la intervención de la policía o del ejército, las protestas no se van a detener de la noche a la mañana, porque, como bien lo plantea el licenciado Soriano, hay problemas de fondo que hay que resolver y que de momento no están siendo enfocados con la debida seriedad y certeza de parte del gobierno y de otros sectores involucrados en el mismo. De ahí, pues, que yo llamo a la cordura, a la ecuanimidad en cuanto al tratamiento de las expresiones de protesta, de malestar de la población, y solo sí evitar el vandalismo, tomando las medidas prudentes, ¿verdad?, y que correspondan con la debida antelación y no llegando a posteriori de los hechos ya de saqueo. En tanto se sepa manejar esa situación, pues es probable pues, que no ocurran de tragedias como la que anoche generó esa intervención pues, de la policía militar. Bien, voy a una pausa, dice Alfredo Escobar Montalbán, miembro de Libre. Leiselani Rodríguez, qué hijo de la, ya saben qué, más basura, son ultra jo. Bien Soriano y Amador, dice Alfredo Escobar Montalbán, miembro de Libre. Aquí me dice también otro muchacho. Usted me dice que sea, que diferencia y todos son iguales. Todos son iguales. Bien. Anarquistas, radicales, bueno. Todos son iguales. Cortados con la misma tijera. El ejército está para garantizar la seguridad. Dígame uno de libre que sea sensato. Uno. No hay. No hay uno de libre. Uno de libre que sea sensato. El partido. No, es que dígame pues, vaya, dígame, va, lo reto. Dígame uno de libre que tenga uno a cierto perfil, va, porque no me digan allá en un municipio de Lempira que hay uno de libre que es sensato. No, uno que sea dirigente de libre, que sea sensato, que no llame a la anarquía a incendiar el país. Dígame, uno, no hay. Yo diría que sensatez hay, pero
contestándole al Twitter, porque ya me fui en la cantada, no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé qué dije a favor del hombre, pero vuelvo a reiterar. No, es que ¿verdad? No son radicales, es que no estás llamando a incendiar el país. Es que entonces, ese es el problema, si no llamas a incendiar el país, la polarización, la polarización que existe es o le vuela riata a ellos, exacto, o está con ellos, punto. Y así eso no, es. Puede ser, no puede ser. Y esa es la parte que estamos complicando, y por eso yo preguntaba lo de la legitimidad. Yo siento que la legitimidad no la tiene ninguno en este momento porque todos han fracasado. A mí, por ejemplo, lo que me molesta de la defensa en relación al tema Mel Zelaya, no es Mel Zelaya en sí, él es una persona simpatiquísima y tiene un montón de ideas interesantes. Mel ya entra aquí y empieza a decir Ricardo siempre lo oye y abraza. Mel ya entra aquí, abraza Ricardo, siempre lo oye. Me gustan las críticas que me hace. Y eso está bien. Me leo encantador de Pero gente. yo hago una pregunta aquí. Político. Una pregunta aquí. ¿Alguien no, tiene... pero es que la legitimidad, abogado, quien tiene es que garantizar es el Estado. No, puede ir a buscar legitimidad al barrio, a la Estamos de acuerdo, pero Mel Zelaya fue Estado en su momento y tuvo conflictos similares y dio declaraciones de que no iba a permitir tomas de carreteras de maestros y todo. Vamos al tema. Cada quien ha tenido su oportunidad y ha fracasado. No me digan, por favor, que el gobierno de Mel Zelaya llegó al país a la maravilla si se comió incluso una condonación enorme de deuda, etcétera. Y repito, no quiero atacarlo. Simple y sencillamente no sirve para nada atacarse y deslegitimar a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque aquí no hay nadie que venga y diga, mire, yo soy mejor. Todos decimos, aquel es peor que yo y destruimos, descalificamos, porque lo que tengo que lograr es que aquel sea más basura que yo. Yo soy basura, pero soy menos basura. No, por Dios, eso no puede ser. O sea que solo gente incompetente hay en Libre. Según Edgardo, se le sale mucho la saya por Juan Orlando. Equilibrada, no radical. Mostrame cómo está la salida, Anli, por favor, para que también ubiquemos cómo están las cosas, para que la gente sepa lo que está pasando. Y se llama el, no, ese, no, ahí es el sur, ahí van a ir a desalojar lo que estaba reportando René Amaya, eso me lo mandó Kelly Olivera, van tres camiones militares a desalojar en el sur, eso es camino al sur donde estaba reportando René Amaya, allá por el manantial. Poneme la foto que me dijiste de Danlí también, ¿cómo está lo de la salida de Danlí? Fabricio. Ajá, y entonces... Bien, ahí está, ¿eh? Está la salida de Danlí. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ricardo Álvarez cada vez que viene les hace propaganda. ¿Qué se ha hecho Ricardo Álvarez con todo este lío? No, ya vino Ricardo, está listo para la campaña. Espérense. Oigan esto. Con todo respeto, Raúl, esos no son analistas, son personas acomodadas. ¡Jo! Sean serios, por favor, lleven verdaderos analistas. Tráiganme el Zelaya todos los días. Tráiganme los cuatro. Chilo Cruz, el de esto. Vaya. Partido Liberal. Chilo Cruz. De las milicias eternamente jóvenes. ¿Qué pasa con Chilo Cruz? No, Chilo, las cuatro personas que están aquí son gente bien preparada. No hay que... Hay que al César lo que el César... Pero se respeta, no comparto lo que dice Chilo Cruz, pero ya leí lo que Chilo dice. Está revuelto Alfredo Montalbán, dice, Rodríguez, asesor de Jo, si desde ayer salió al ejército a reprimir y a matar. Poneme ahí los comentarios de la gente. Ese Montalbán es del Libre. Sí, es del Libre. Alfredo Escobar Montalbán. No veo al pueblo hondureño, lo que veo... Son los terroristas llamados por Manuel Zelaya, Rosales, comandos de insurrección. El pueblo hondureño no es violento y no son ladrones para andar saqueando los comercios. Miguel Valdés, Ricardo, sea más analítico. Si no hubiera ilegalidad, narcogobierno, megacorrupción en gobierno, no habría protesta ni pretexto para hacerla. Se les sale la saya de cachureco.
Antonio Eguiguren, lo de ayer ya no era una crisis, era vandalismo y delincuencia, el saqueo, la destrucción y el daño a la propiedad privada. No es una forma de protesta, así no se piden las cosas. Edgardo Mejía, señores, estamos cosechando la Honduras que sembramos. Los saqueadores son producto de un mal sistema educativo que a propósito mantiene el pueblo sin educación. Eso crea anarquía, maestros que solo quieren trabajar 10 años y después retirarse. ¡Qué barbaridad! Raúl, cuando rotulen a alguien como analista, que sea analista de verdad, pero Edgardo Soriano, ¿es Rodríguez? Ah, Soriano. No, no. Es evidente, es que tengo dos Edgardos hoy. Es evidente ¿Es que... ¿Es Edgar o Edgardo? Edgar. Soriano. Edgar, está bien él. Edgar Soriano, es evidente que es un activista de libre declarado. No hay que ser irresponsable, que en la situación que estamos... Está lloviendo salgamos, parejo. Salgamos por los medios, un analista carroñero a incendiar más el país. Bien. Y el de Argentina Valle, la exdiputada. Porque no hablan del tazón de seguridad, mala inversión, compra de bandas musicales para afuera. De eso ya habló Amador. Mientras los hospitales y medicinas no pueden atacar de actos criminales a libre, luchamos por cambios estructurales. No tenemos ONG que se presten a la ilegalidad. Pensamiento crítico, y Edgardo ya debe bajarle a ese fanatismo nacionalista y entender que su partido ha hecho más mal que bien. Algo dijo Edgar Soriano que es totalmente falso. Aquí la crisis no viene desde el golpe de Estado. Se le olvida que ya había una gran animadversión hacia el presidente Zelaya por su coqueteo y su giro de 180 grados. Y mire, Raúl, Manuel Zelaya es su amigo, es cierto, pero es más problema que solución, porque si así es la víspera, sí, debió querer escribir eso. ¿Quién sabe cómo será la fiesta cada vez que alguien protesta? Espérate, Eduardo Sánchez, a los señores Amador y Soriano, defensores integrantes del proyecto pacifista de MEL, sería bueno que se pusieran al día con los términos estratégicos. Agitadores, comandos, convenientemente fingen desconocer qué analistas más buenos manda MEL. Raúl, buenos días. Yo ayer lamentablemente estuve presente en dos puntos de la ciudad intentando pasar a mi casa. La policía pasaba y más bien victoriaba a los que estaban tomando las calles. Era como estar en un estado de anarquía total, sin defensa. Oye, Fabricio, ya. Ve. Kelly Olivera, carretera del sur, rápidamente. Paul Cepeda, liberal. Buenos días, Raúl. La crisis debe una falta de institucionalidad y legitimidad del presidente. En cuanto a Edgardo, por favor, no lo presente como analista. En mi vida le he oído siquiera críticas constructivas del gobierno. Es un miembro más del Partido Nacional. Saludos, dice Paul Cepeda. La gente está participando bastante, ¿no? Bien, bueno. Kelly, cuénteme qué pasa en el sur para que... Allá va Kelly, ve. Allá va caminando. Ajá, mire. Allá va Kelly. Licenciado, así es. Esto es lo que se vive a esta hora de la mañana aquí en el kilómetro 9 de la carretera hacia el sur del país. Nos han dicho algunas personas que tengamos cautela porque están amenazando con quitar las cámaras a los medios de comunicación. Tenemos entendido que del lado de allá vienen militares también, del lado de la carretera del sur para acá a la capital. Y miren, están tirando piedras, es un desorden. Dicen que quemaron una moto a un muchacho que les había dado combustible. ¿Qué es lo que se está viviendo, joven? ¿Hay temor? No, los estamos tomando la seguridad nosotros por nosotros mismos, porque vamos a trabajar, es la verdad, y los agarramos de valor y nos pasamos, porque aquí nos estamos haciendo daño al mismo pueblo. Da miedo, quemaron una moto. Aparentemente sí, pero nosotros nos valió, porque uno de pobre tiene que ir a buscar el peso. ¿Y ustedes qué le dicen a las autoridades? Porque eso ya es recurrente. Mire, la autoridad en este país no sirve. Allá están todos, les decimos nosotros que nosotros le íbamos a dejar todos los de la moto a pasar, y no, allá están varados, no se mueven. ¿Cuántas personas tienen tomado aquí? Son poquitos, solo son esas que están ahí, ¿ves? Ahí no desalojan y todo el mundo quiere ir a trabajar. ¿Y usted qué opina, que hayan quemado una moto a una persona que venía? Lo que pasa es que en este país tiene que arriesgarse uno. Si no arriesga, no va a trabajar. Es problema acá. Y yo lo que le digo a la gente que hace las manifestaciones, que habían de ir a mejor a sacar ese gobierno, que es el de la culpa, no nosotros aquí dando los macetas entre nosotros mismos en la calle. Uno se llena de ira. Llena de ira porque está parado, y cuando llega a trabajar ya no hace nada porque
Les quitan el día. Sí, prácticamente uno no llega a hacer nada porque uno en la mañana es que avanza. Gracias, joven. Ok. Buen viaje. Okay. Bueno, vamos a continuar por acá tratando de conversar con la gente que se encuentra en este sector. Mi señora, ¿usted anda en la manifestación? Bueno, vamos a ver, una señora viene tapándose del humo porque viene desde esta zona, ha atravesado y comprendemos el nerviosismo también. Buenos días, mi señora, ¿viene caminando desde dónde? Desde el Cerro Diuli, de allá del Cerro Diuli. ¿Cuántos kilómetros más o menos? No sé. ¿Y para dónde va? A trabajar hasta Tegucigalpa, usted. O sea, que está dispuesta a seguir caminando hasta donde pueda. A caminar, porque la jefa me dijo, llega, aunque sea tarde, mire cómo llega. Gracias. Vamos a continuar. Señor, ¿usted de dónde viene? ¿Viene cargadito? Vengo cargado. ¿Y qué opina de estas tomas? Cosas que suceden. Yo creo que esto ya está escrito. Que... Gracias. Vamos a continuar. Usted está expectante, joven, de lo que está pasando. Y esto va a seguir. A esta hora de la mañana aquí en el kilómetro 9 de la carretera. No, pues sí, aquí estamos esperando desde la mañana a poder pasar. ¿Usted para dónde va? Al sur. ¿A qué sector? Respire. ¿Y a qué hora salió de su casa? Como a las 6. 3 horas más o menos. Sí, más o menos. ¿Y qué les han dicho? No, pues solo he estado viendo y no... Pues no han dicho nada todavía. ¿Y el llamado que les hace ustedes a las autoridades y a los manifestantes? Pues la verdad no sé qué decirle. ¿Es preocupante? Sí, bastante. Gracias. Vamos a continuar por acá tratando de llevar más impresiones. Mi señor, ¿usted desde qué horas está acá? ¿Hacia dónde se dirige? A las 6 de la mañana para Choluteca. ¿Y qué opinión le merece lo que está pasando? No, está bien, porque realmente esto es culpa del gobierno. Yo apoyo la causa. Lo que sucede es que al final lo atrasa un poco uno, pero igual, pues, ¿qué vamos a hacer si el gobierno no quiere ceder? No importa llegar tarde. No, y realmente, ¿y qué podemos hacer si realmente el pueblo se está muriendo de hambre? Y por eso son un montón de caravanas que pasan en el país. ¿Y cómo ha estado la protesta? ¿Usted ha estado aquí desde temprano? ¿Ha habido violencia o ha estado pacífica? No, la protesta es pacífica. Realmente no ha habido ningún acto de violencia. Cuando yo llegué a las 6 de la mañana y acaban de iniciar, creo, como a las 5:50. Y no, solo estaban las llantas encendidas. No ha habido ningún acto vandálico. Se dice que quemaron una moto. No, no, es mentira eso. Lo que yo estaba desde las 6 de acá es mentira. Bueno, gracias. Licenciado, también a sus distinguidos invitados que se encuentran en el panel de la entrevista a profundidad, esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en el kilómetro 9. Vamos a esperar lo que va a ocurrir, si pueden negociar con los manifestantes para que ellos... quiten esta toma o al final pues veíamos que los militares venían con su equipo antimotines, así que no se sabe lo que puede pasar porque aquí también hay personas que se dirigen hacia la zona sur del país o versa también, que vienen de la zona sur para la capital. Están quemando petardos en este momento y pues el fuego se ha incrementado, están poniendo más... cachivaches aquí en medio de la calle para obstaculizar aún más el paso. Mi señor, ¿usted para dónde se dirige? Para Choluteca. ¿Y de qué horas está acá? Estamos desde las 6:30 de la mañana. ¿Iba a dejar alguna encomienda, algún mandado? Encomienda a Choluteca. Ya hoy ya no puede llegar. Vamos a esperar a ver si quita esto, ¿verdad? ¿Cuál sería el llamado a los manifestantes y a las autoridades? Pues... a ellos, pues, ¿qué llamado le puedo dejar yo si lo que están haciendo es, se puede decir, para mí es algo bueno, porque lo que ellos quieren es que Juan Orlando salga, pues, ¿verdad? Y él, imagínese, supuestamente dicen que está en los Estados Unidos, él no tiene que estar en los Estados Unidos, tiene que estar aquí en nuestro país, ¿verdad? Viendo la situación que estamos pasando. Bueno, ¿verdad? Gracias. Bien, parece que hay algo de desinformación porque sí, el presidente está aquí en el país y vamos a esperar también en las próximas horas
¿Cuál es la opinión de este Consejo de Defensa y Seguridad que se está desarrollando a esta hora de la mañana en Casa Presidencial y pendiente de lo que ocurra aquí en el kilómetro 9 de la carretera que conduce de la capital hacia la zona sur del país? Regreso con usted, licenciado. Buenos días. Bien. Hacemos una breve pausa, Fabricio, porque te voy a enviar un video de San Marcos y de la carretera al sur también, que me está enviando la gente para tener las conclusiones de mis invitados de esta mañana. Ojalá que las cosas avancen, como dice el licenciado Carlos Rodríguez aquí. No es correcto, pobrecita la gente que quiere ir a su trabajo y tiene que caminar. Esa gente que viene del sur, ahora allá por Cerro de Ule hay varias colonias donde la gente ha tenido acceso a comprar una vivienda y venir desde allá a trabajar a Tegucigalpa y no poder pasar. No es justo porque en los trabajos muchas veces no les perdonan a la gente. No es problema mía que tomen huelga, dicen, les quitan el día de trabajo. Una breve pausa, Fabricio, que quiero decirle algo aquí a los invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Agradezco a toda la gente que nos reporta por Facebook, que no hemos podido porque hemos estado transmitiendo a varios lados, pero gracias a la gente que nos reporta la transmisión de este programa. Vamos a cerrar, vamos a iniciar con Germán Leixelar. Germán. Bien, yo creo que tenemos que rescatar una situación. La crisis es evidente. Hay suficientes situaciones para estar preocupados. No voy a deslegitimar ningún movimiento, pero creo que el liderazgo, tanto gubernamental como gremial y de cualquier persona que está participando en esto, tiene que poner en la mesa todo el desorden que hay afuera. Porque ¿qué es lo que sucede? Comparto con el maestro lo que le pasó anoche. Tal vez hay un movimiento que legítimamente tiene toda la razón de estar, porque hay una razón real de peso, pero hay grupos de choque. Hay narcotráfico, hay pandillas, hay maras, hay delincuencia común u organizada que dice, hombre, este asalto a Electra no lo hubiera podido hacer nunca, pero ahorita es la mía. Y van y lo montan y se llevan todas las cuestiones porque aprovechan una coyuntura para manejar un tema de vandalismo. Quiero decir también, sin acusar a nadie porque no tengo pruebas, digamos, pero es evidente que los grupos políticos de alguna manera utilizan esas condiciones para generar agua para su molino. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cerrar ya. Miren, a los televidentes que han mandado frases de ataque parecidas a las que el amigo Edgardo suelta a veces por su sesgo, como está señalando la gente, eso no nos sirve de nada. Descalificarnos unos a otros no nos sirve de nada. Toda persona, señores, tiene derecho a pensar y a tener la afiliación y la línea política que quiera. Al final, una ideología o un partido o una metodología de gobierno simplemente son formas distintas de hacer una cosa. Pero al final, lo único que necesitamos es que se haga bien y que se haga con un propósito. Yo le hago una pregunta a todos los sectores que tienen algún efecto de dirigir al país. Óiganme, si todos tienen en la boca al pueblo y a Honduras, ¿por qué diablos no nos podemos poner de acuerdo y luchar por esas dos cosas? Yo creo que al final es inconcebible. Tú eres de izquierda, el otro es de derecha, el otro es de centro. Hombre, si me importa el pueblo y me importa Honduras, sumemos ideas y pongámonos de acuerdo para llevar el país adelante, pero descalificándonos, atacándonos y destruyendo todas las vías de comunicación, la economía del país, eso no nos va a llevar a ningún sitio. Y yo reitero, de ninguna manera vamos a decir, no quiero que nadie diga que yo estoy diciendo aquí que el país es un paraíso. No, el país está mal. El país tiene graves situaciones que se tienen que resolver. Pero por favor, construyamos, dejemos de destruir, pongamos opciones en la mesa de soluciones. Y por último, creo que
Por supuesto que tenemos que poner un orden. Eso de las quemas de llantas, las tomas de carreteras, toda esa situación donde la gente se está viendo afectada. Hay gente que tiene trabajo, que tal vez tiene un préstamo porque sacó un negocio o porque compró una casa. Se van a entrar en una crisis terrible y eso solo alimenta más la problemática del país. Y reitero, eso se tiene que controlar. Discrepo con el tema de que la policía militar salga, porque al igual que acabo de criticar que los políticos utilicen e instrumentalicen las necesidades del pueblo para un beneficio personal, creo que a nivel de gobierno, en lo que coincido completamente contigo, que el gobierno es el responsable de una cantidad de cosas, tiene que medir muy bien lo que implica sacar a la policía militar, porque eso puede generar una crisis todavía peor. Reitero, no estoy en desacuerdo que se saque o no se saque. Si se va a sacar es porque no queda de otra, pero evacuemos todas las alternativas previas, porque si pongo una solución de final o me pongo la inyección desde antes de haberme diagnosticado, el tema puede venir de carácter peor. Entonces, señores, al final yo siento que aquí tenemos que deponer intereses particulares. Ya basta. Que cada sector político haga las cosas solo porque a mí se me antoja y no me interesa lo otro. Por ejemplo, coincido con lo que platicábamos fuera de cámara. Necesitamos una concertación nacional. Es el momento histórico en el que el país, creo, que lo reclama por sí mismo. Concertación, unión de todos los sectores. Repito, izquierda, derecha, centro, cualquiera. Todos tienen que sumar porque todos somos Honduras, todos estamos aquí, pero tenemos que deponer todos esos intereses particulares, porque si va a ocurrir la temática, si va a ocurrir la temática como ha manejado el tema del diálogo, en la que te invito a dialogar y de, ah no, yo con usted que gobierno no me siento, y yo con usted que es revoltoso no me siento, señores, ya basta, eso no nos sirve para nada. Depongan los intereses y manejemos una concertación nacional por Honduras, por nosotros y por todas esas personas que están sufriendo las consecuencias. Algunos somos privilegiados, otros no. Oigan esto, vamos a extendernos 20 minutos más. Trasciende, esto viene a descubierto, policías depurados por crimen organizado detrás de revuelta policial. Tegucigalpa, 19 de junio, los policías depurados por vínculos con el crimen organizado estarían detrás de la revuelta policial protagonizada por un grupo de agentes cobras. Lo anterior se desprende de las declaraciones vertidas en las últimas horas por policías depurados en medios de comunicación. Estos policías que salieron de la institución revelaron que están dando instrucciones a los activos sobre cómo sublevarse. Uh-huh. En un audio del canal UNETV, policía depurado Aldo Olivas gira instrucciones a través de la vía telefónica del grupo de policías que se encuentra parado exigiendo algunas demandas. A continuación, las declaraciones íntegras de Aldo Oliva. Lo más recomendable para esta gente es bien reconcentrarse en un solo punto, dijo. Nada más que solo dentro de la unidad de los cobras, sino que hacer un perímetro más grande y tener los relevos, afirmó. Y mantener contactos con la población, movilización de comandos militares hacia esa unidad, agregó. Recomendación, esa es mi recomendación. Ahora hago un llamado a los oficiales retirados, como mi persona, que fueron dados de baja por la Junta Depuradora, para que nos aboquemos a la unidad. Ellos son solo suboficiales o clases que no tienen experiencia de comandar estratégicamente y con planes un movimiento de esta naturaleza. Oliva reiteró que hace el llamado para que nos aboquemos. Me pueden llamar a mi teléfono, a los oficiales, a Silva, y él envía un comunicado a la organización de policías retirados. No sé por qué no lo han dado a conocer los medios. Ahí les hago ver algunas situaciones por parte de la organización de los policías retirados a estos miembros de la institución policía para que lo tomen en cuenta, sostuvo. Aparte que ya se les va a llegar ciertas situaciones que no puedo establecer aquí por los medios, dijo Oliva. Más de 6,000 policías fueron depurados por diversos actos reñidos con la ley. Buenos días, amigos. ¿Nos pueden ayudar a mover esta nota? Gracias. Bien. ¿Qué piensas, Amador? Yo pienso que eso, que esa es la opinión particular del coronel Oliva, que no tiene que representar el criterio de todos los oficiales o gente de menor condición que ha sido depurada. Y esto pienso que lo que busca es deslegitimar, desprestigiar el movimiento reivindicativo
¿cómo es que le llaman ellos? Escala básica, ¿no? Sí. Que están en su derecho de reclamar el cumplimiento de promesas contraídas por la alta superioridad y además de eso, mejores condiciones de tratamiento, de trabajo, porque están corriendo, bueno, están teniendo mucho trabajo ahora, están corriendo muchos riesgos y ellos, como hondureños, también tienen derecho a reclamar mejores condiciones laborales. Doctor. Ayer, anoche, en el programa de radio, me escribía un policía y me decía, mire, lo que pasa es que, lo que decía el licenciado Amador, fíjense que tenemos, nos llevan a una bodega, nos tienen ahí, nos llevan para allá. Y yo le dije, tiene toda la razón de solicitar mejores condiciones laborales, me refiero a los policías de la escala básica, que han mejorado sustancialmente, ¿verdad? No en la época de Mel Zelaya, ¿verdad? Aclaro, en la época actual se les pasó al IPM, tienen préstamos, tienen mejores condiciones. Antes, ¿se acuerdan que tenía que comprar las balas? El equipo que tenían lo tenían que comprar. Han mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y de vida los policías. Que hay que seguir mejorando, eso es indudable. Lo reprochable es que en momentos en que hay actos de vandalismo, etcétera, en las distintas ciudades, ellos casualmente en ese momento, como lo hicieron en el 2017, se van a una huelga, atentan contra la autoridad, hacen disparos y hacen todos los desplantes que hicieron el día de ayer. Esto no es una cuestión reivindicativa o una mezcla de cosas reivindicativas de los policías con el ambiente de desorden político que está insuflado por un partido político claramente conocido por todos que se llama el Partido Libertad y Refundación y una persona que se llama Manuel Zelaya. Entonces están queriendo generar un caos, una anarquía, aprovechando también el descontento de las personas. Y ahí es donde termino diciendo, debe el gobierno de la República no seguir permitiendo las tomas de carretera. Eso le hace un daño extraordinario al país y especialmente a los más pobres, especialmente a los más pobres. Uno. Y dos, lo que estamos diciendo acá, no se puede desconocer una serie de irregularidades, una serie de arbitrariedades, una serie de inconformidad, que eso, entonces hay que generar los espacios de diálogo sincero, como hemos dicho acá, de diálogo en la procura de buscar soluciones políticas a los problemas del país. Pero, repito, son dos cosas, el tema del orden que hay que restablecerlo y el tema del diálogo sincero, el diálogo con miras a buscar soluciones a los distintos problemas y quejas de los sectores. Raúl, ¿no? Sí, permite. En relación a lo que dice Edgardo, pienso que en este asunto, en su contexto en general, hay actitudes oportunistas, ¿no? De gente que aprovecha la coyuntura para llevar agua a su molino. A propósito de lo que él dice, ayer por la tarde escuchaba en una radioemisora que entrevistaron a Salvador Narrala y le preguntaron que qué opinión tenía de la situación en general del país. Él decía que para él ya el derrocamiento a la salida de Juan Orlando Hernández era inminente y que estaba por salir del país y que en consecuencia la persona llamada a sustituirlo de inmediato era él porque él había ganado las elecciones el 2017. Y que inclusive tenía ya el gabinete sí. De gobierno listo para asumir el poder. Entonces, es decir, más oportunismo no puede haber usted. Y claro. Cuando entrevistaron seguidamente al presidente Zelaya, él dijo que él estaba no habló de asumir el poder, sino que estaba de acuerdo en las expresiones de protesta de los ciudadanos a nivel nacional, pero con toda la presión que ejercieron los conductores del programa, se resistió, por lo menos yo no recuerdo haberlo escuchado, a llamar, ¿verdad?, un golpe de Estado como si lo hizo, porque Narrala dijo que eso, cuando dijeron cómo iba a ser posible la salida de Juan Orlando Hernández, dijo que mediante una decisión de una fuerza superior armada con el visto bueno y respaldo de la embajada americana. En pocas palabras, está llamando un golpe de Estado. Y en esa actitud no la compartió Zelaya. Y en ese sentido, yo pienso que más bien aquí la actitud más radical, más extremista, ha sido la asumida por Narrala. Estoy yendo, Carlos. Más que la del líder de Libre, Manuel Zelaya. Y que las bases le piden ese discurso. Y sin embargo, usted ve que él aparece
como una persona neutral, ¿verdad? Estoy hablando de Narrala, ¿no? Uh-huh. Ahí mismo él le pidió que, en vista de que era inminente que él iba a asumir el poder, que se le unieran Zelaya, el otro Zelaya, ¿no? Tanto el del Partido Liberal como el de Libre. O sea que, como vemos, esto es una reiteración de la actitud oportunista calculadora de algunos sectores, en este caso de una persona en particular que no tiene ni siquiera partido, frente a circunstancias que deberían ser atendidas con mayor seriedad, ¿no? Sí, aquí el excomandante en jefe de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea Hondureña y héroe de la Guerra del 69, Roberto Mendoza Garay, dice: te felicito por tener diversas opiniones en tu programa. Es lo bueno de la democracia. En países con sistemas de izquierda eso no es posible. Unámonos todos y cuidemos el país, dice el coronel Roberto Mendoza Garay. Ya pronto va a salir su libro 1969, La Guerra que Ganamos. Saludos a Roberto Mendoza Garay, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea Hondureña. Edgar. Sí. Bueno, yo pienso que, y comparto con Germán, el hecho de que SIL es el momento de esa gran concertación nacional, de poniendo los intereses de grupo económicos y políticos, porque este no es un tema netamente político, es un tema estructural. Aquí también tienen que ver mucho las personas que manejan, que tienen acumulación de capital en el país. O sea, esa gran concertación nacional es necesaria en este momento porque tenemos condiciones graves en el país. El índice de pobreza más alto del continente, la extrema pobreza más alta del continente. Tenemos serios problemas en el sistema educativo. La vez pasada debatíamos en este mismo foro el tema de educación y salud. Condiciones paupérrimas a nivel nacional. Tenemos condiciones frágiles como nación. La mayoría de la población está en el margen, está marginada de toda decisión. Entonces, este es el justo momento, ¿verdad?, que se construya esa concertación para transformar la realidad de Honduras. No podemos desconocer nosotros que tenemos un gobierno de una década. Si en 10 años un gobierno no puede superar el hecho de seguir utilizando el mecanismo de la imposición como mecanismo de gobernabilidad, desde su perspectiva, frente a un amplio contento poblacional que ha ido creciendo cada vez más y que cada día van tomando nuevas formas estéticas de protesta que ya rebasaron cualquier dirigencia. Es una realidad. Esto ya rebasó cualquier dirigencia. La gente está molesta a nivel nacional. Entonces, la única salida es una gran concertación nacional, a mi juicio, instalar un gobierno de transición después de ese proceso y convocar a un proceso de elecciones limpias, transparentes, voto electrónico, otros mecanismos, para evitar de que esa historia de las 300 formas de hacer fraude, desde la compra de votos hasta controlar las credenciales, poner partidos bisagra, todas esas cosas tenemos que dejarlas atrás. De lo contrario, sería una vergüenza, como decía el maestro Ramón Oquelí, decir que vivimos una democracia. Sí, en este momento el presidente Juan Orlando está escribiendo unos tweets. Lo voy a leer. Fabricio, ahí te los mandé para que los pongas. En este momento lo está escribiendo. Bien. Dice Juan Orlando: hablando se entiende la gente. Honduras, como cualquier otro país, tiene muchos desafíos que enfrentar y hoy el país requiere de escucharnos y de entendernos. Felicito a los representantes del sector transporte de carga y servidores públicos por el acuerdo logrado el día de ayer. Bueno, eso fue hoy en la madrugada. Juan Orlando sigue diciendo: he solicitado a los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad una reunión para el día de hoy. El Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar al pueblo la protección de su integridad y goce de sus derechos tales como libre circulación, protección de bienes públicos y más. Faltan dos más, Fabricio. No, ya te los mando. Bueno, aquí lo voy a leer, mantener eso. No, pero es que para que la gente vea. No, si no, sí, correcto. Es que aquí en Honduras ya sabe cómo es la cosa. Ustedes, para que no digan que es que me los estoy inventando. O que quiero favorecer a Juan. Esto lo ha escrito en este momento el presidente. Hablando se entiende la gente. Mire, yo, la verdad... ¿Cómo lo ve usted como presidente? No, pero, ¿de acuerdo? ¿Lo voy a entrevistar? No, señora, aquí entrevisto yo. Pero, como hoy es una plática, yo lo que quiero que el país... Salve que haya clases, que haya salud, que haya educación, circular por las carreteras, que haya trabajo,
que el comercio. Bueno, ya, está con Jo. ¿Qué inversión? No, no. Está con Jo. No, yo no estoy con Jo, yo estoy con Honduras. Pues sí, yo aquí también. Al que dicen que está con Jo es usted. Por eso, porque quiero lo mismo que usted. Aquí yo quiero lo mismo. Pero aquí me acaban de escribir. Mire, yo quiero lo mismo que Raúl Valladares. Oiga bien lo que dicen. Yo quiero lo mismo que Raúl Valladares. Es Edgardo Rodríguez Cabárbaro. Yo ya quiero, no los soporto, es un cuadro ultrajo. Yo quiero lo mismo que quiere Raúl Valladares, quiero que hayan clases, quiero que se atienda a la gente en los hospitales, quiero que haya libre circulación por las carreras, que haya empleo, que no saqueen los locales, que si hay un partido radical de izquierda, perfecto, que participe y que en las elecciones el pueblo hondureño decida. Pero eso no hay que saquear las instituciones. Pero que, claro, que no se imponga por la fuerza, que no intenten llegar al poder por un golpe de Estado y por anarquizar el país. Entonces yo quiero lo mismo que Raúl Valladares. Quiero exactamente pero lo mismo. De los que estamos aquí, incluyendo a Evo, a Arlon, a Fabricio, a todos los que están en el máster. Todos queremos dignidad. ¿Qué queremos? Todos queremos dignidad, todos queremos. Por eso, pero. Clases, pero, pero en condiciones también. Sí, pero miren, no se construye destruyendo. No se construye destruyendo un país. No se construye un país destruyendo el país. Tenemos que ser racionales en esto. Separemos los elementos anarquistas, destructivos, separémoslos y dejemos, busquémoslos con lupa. Los que quieren construir, los que tienen propuestas, porque yo no escucho propuestas. Mire, pero por ejemplo aquí el exministro Tomás Vaquero dice, saludos a Tomás hasta San Pedro Sula, te felicito Raúl, buenos invitados, el periodista Amador y la Excelar excelente, muy bien Soriano. Ya, en el silencio del último ya se sabe. Híjole. Bueno, y entonces, mira cómo está la Excelar. Es complicado. Sí, pues sí. Miren, siempre tiene que haber un chivo expiatorio, soy yo ya lo sé. Pero a usted le gusta. Sí, pues. Reconozca. Hay un problema, miren, amigos. Retomando lo que estábamos diciendo, miren, aquí estamos montados en unos carros que están llegando a un cruce. Uh-huh. Y todos piensan que llevan la vía. ¿Ah? Y si nadie se detiene a decir el alto, nos vamos a dar un riendazo donde todos nos vamos a ir al carajo. Y lo único que nos va a quedar de decir es pues, que yo llevaba la vía. ¿Y de qué me sirve si nos vamos a ir a estrellar? ¿Ah? Miren, yo creo que hay que reflexionar. Todos tenemos miles de razones para sentirnos como nos sentimos. Pero nadie tiene la razón. La razón única no existe. La razón es colectiva. La razón suma problemas de este lado, problemas del otro. La solución no va a venir si no tenemos ese espacio de concertación. Yo comparto contigo directamente eso. Yo supongo que los demás lo digan, no lo digan. Yo creo que es un tema de que a veces lo decimos, pero lo decimos con estilo distinto, que a veces somos malentendidos. Pero la concertación empieza porque quiera escuchar a la persona que tengo enfrente. Pero si seguimos diciendo aquí, este no sirve y yo con este no me siento, ¿a dónde vamos a llegar? No podemos. Raúl, gracias. Un placer haber compartido con ustedes, amigos. Licenciado Amador, tus conclusiones. Bien, me parece que es oportuno el anuncio del presidente Hernández de que va a tomar decisiones para garantizar el orden y los intereses básicos de las personas. Eso sí, que tenga el cuidado de no tener que recurrir a la policía militar, en pocas palabras al ejército, para ahogar en sangre y fuego una protesta de la ciudadanía, independientemente de que algunas personas que son ajenas al movimiento gremialista excedan en algunas actitudes. Ya lo de anoche es lamentable, 18 heridos en una sola jornada nocturna. Esto podría reproducirse más allá si se le da el visto bueno o luz verde a la policía militar para que sofoque a sangre y fuego cualquier expresión de molestia o de protesta ciudadana en cualquier lugar del país que se dé. En ese sentido, pues pienso que debe actuarse con mucha prudencia en el manejo de esta situación del control de las protestas. Lo otro, en cuanto al diálogo o la concertación de que habla tanto el abogado Leixalar como Soriano, pienso que esta debe ser sincera, viable, legítima y que no venga a darse la situación de Nicaragua, donde Daniel Ortega ha convocado un diálogo de sordos con el fin de ganar tiempo, ¿comprende?
o como ocurre en Venezuela con Maduro, que convoca a Noruega, si no me equivoco, en Noruega, y donde no avanzan las posiciones del otro grupo. Y lo único que busca es darle largas al asunto para seguir sobreviviendo y mantenerse en el poder. En el caso nuestro, hondureño, ese diálogo debe ir a fondo, debe ser sincero, debe ser abierto y con todo el interés de profundizar para llegar a soluciones concretas que permitan que salgamos de esta situación que es muy lamentable. Bien. Gracias, Raúl, y a nuestros televidentes. No, mire, yo quiero, porque aquí me escribe el buen amigo de todos, Julio Navarro, y me dice... De libre. ¿Cómo? De libre. Ideólogo de libre. Bueno, Julio dice, ¿cómo lograste llevar a tu maestro Amador? Te voy a decir cómo. A mí me gusta porque don Aún Valladares tiene un programa en Canal 10. Don Aún tiene mucha cultura, con quien trabajé muchos años también. Pues un día vi que estaba Amador, el licenciado Amador, estaba el licenciado Durán, Freddy Cuevas, estaba Freddy Cuevas Bustillo. Lilian López. Y entonces, Lilian López. Y Lilian López Carvalho. Entonces empecé a ubicar a Amador y ayer dije... Pero me habían dicho que el licenciado no había aceptado, pero cuando lo vi entrar, me alegré. Ahí vino el mejor, uno de los mejores maestros de la historia. De las pocas veces que comparecen los... Sí, pues me pregunta Julio ¿cómo hizo? Navarro, que cómo hice para traerlo. Julio es un ideólogo de libre, entonces no, seguro no lo ha podido contactar tampoco Julio. Usted es el que dice que Julio es ideólogo, Claro. Raúl, la suerte fue que Samantha me contactó antes de que me robaran el celular. Sí, porque si no... ¿Ya cantó? Yo había pensado en eso. Sin capucha, cantó. Edgardo. Placer. Gracias. Finalmente, Edgardo. Se acabó Tegucigalpa de Noche. Ya no nos vamos a escuchar. No, es un error eso de Tegucigalpa de Noche. Hay que decirle a don Manuel Villegas, a Ana María, a Rafa. Es un buen programa, Tegucigalpa de Noche, con Nelly Arteaga y Edgardo Rodríguez. Yo lo pongo inmediatamente que salgo del canal, pongo el HRN para escuchar a Edgardo y a Nelly. Gilberto Arteaga Chávez, también. Terrible, el gran tiburón. Terrible, Nelly Arteaga. Licenciado. Bueno, muchas gracias por haber compartido. No lo conocí, la verdad, al maestro. Está jubilado, imagino. Ya rato, ¿verdad? Sí. Pero imagino que es una persona muy versada, que está pendiente de todo. Bueno, al profesor, que siempre nos encontramos, el profesor Rodríguez. Y al abogado Leiselar, que es segunda ocasión que compartimos en este mismo foro. Pues yo creo que, vuelvo a reiterar, es un momento justo. Esta experiencia, todas estas coyunturas políticas demandan de que se construya esa concertación. Yo insisto en eso. Si no buscamos una salida más estructural a la crisis, vamos a seguir de coyuntura en coyuntura y van a ser más rápidas en el tiempo esas coyunturas de protesta social. Y bueno, si queremos un país ordenado, pues ordenemos la institucionalidad, que es ahí donde está el meollo del asunto. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted. Ojalá Mel significara maravilloso espacio de libertad y Jo significara jamás olvidemos Honduras. Me escribe el televidente. Sí, quiero contar una historia. También compartí con Germán Alan Payet, que, bueno, muy joven, se me encargó ser director de HRN. El licenciado Amador lo sabe, él también fue a trabajar conmigo ahí. Pues me decía Germán Alan Payet, papá, ¿qué horas me vas a meter? Y me trataba, Germán. Él y Jorge Reinaldo Amador son de las dos personas que escribiendo son sencillamente fenomenales. Valle de ahí, miraron la noticia y escribí un editorial y el licenciado Amador. Después metimos el periodismo de opinión en la radio, que no existía. Cuando yo llegué a la radio, no hacían entrevistas por radio. Yo hice un listado así de personas y comenzamos, se acuerda, licenciado, para mover más la radio. Ahora pues hay todas las tecnologías, pero recuerdo esos grandes momentos con gente como el licenciado Amador, como Germán Alan Paye y otros grandes del periodismo que compartieron con nosotros, como estos cuatro personajes que me acompañaron esta mañana y que me permitieron llevar sus opiniones hasta sus hogares. Gracias por permitirnos ingresar a los mismos y escuchar la opinión de cuatro personas que yo considero que dan ideas, luces para el beneficio del país. Ojalá el presidente logre dialogar con los sectores. Me dijo el presidente el martes que está dispuesto a sentarse con los sectores, y eso es, creo que incluye a Mel, aunque dice que Libre sigue un
un libreto chavista. Y Mel Zelaya pide la salida de Juan Orlando, pero no un golpe de Estado, como dijo el licenciado Amador. Dijo Narrala. Que dijo Salvador Narrala. Creo que un golpe de Estado no nos conviene, no conviene al país. Ya vamos, ya prepara, en 8 días, en 8 días se cumplen 10 años, Libre está preparando algunas acciones. Ay, 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 ay. Y después de esos 10 años, mire lo que pasó ayer. No, nadie quiere que vuelva a ocurrir. No. Pero ese suspiro, ¿qué fue? ¿Qué piensa? No, bueno, es los 10 años de un golpe de Estado, de un proceso que no ha pasado. Le voy a contar algo que pocas veces. Pero que genera. Pero le voy a contar algo que pocas veces. Mueve el tapete. Yo llegué a las 9:45 de la noche al despacho del presidente Zelaya. ¿Qué día? El día antes de que lo sacaran. El 27, el sábado. Yo sí, yo sabía que lo iban a sacar. Hubo una transmisión ahí en la noche y salieron tardísimo. Sí, y yo era presidente con la tele en ese momento. Entonces lo acompañé al despacho y le dije, presidente, lo van a... Raúl, que es cierto que dicen que él se iba a retractar, que algunos periodistas, unos toros del periodismo lo presionaron para que no retrocediera. No, estaban unos políticos. Aclaro, porque el otro día un destacado... Hay que hacer un programa especial el 28 sobre todo lo que pasó. Don Jorge Yescas me dijo que en ese documento de la verdad... Decían que yo había convencido a Mel de que... No, yo no he escuchado su nombre, he escuchado de otro. Pero él me dijo, entonces le dije yo que en ese momento yo no estaba en la presidencial. Habían otras personas... No, que lo presionaron para que no se retractara decir, de la consulta. Mel iba a decir que ya no, pero, le dijeron, presidente Zelaya, ¿cómo va a hacer eso? El pueblo está con esto. Entonces él se regresó. No, pero conteste, ¿es cierto que eso sucedió? ¿Lo presionaron para que no retrocediera? Bueno, creo que alguna gente decía que la gente estaba con la cuarta urna, que no lo hiciera, y al final, pues no lo vi, pues él siguió adelante. Siguió adelante. Pero quiero contar esto, a las 9:45, 10 de la noche, yo le dije al presidente Zelaya, lo van a sacar mañana a las 5:30 de la mañana, lo van a ir a traer a su casa y lo van a sacar del país. Pues me dijo, Raúl, si hacen eso, van a atrasar a Honduras por años. Se van a echar a la comunidad internacional encima. Nos vamos a aislar de los países del mundo. No es posible que estén pensando en sacarnos porque no es un daño que le van a hacer a Mel Zelaya. Eso me lo dijo. Se lo van a hacer al país. Eso me dijo Mel Zelaya a las 10 de la noche en el despacho. Estábamos solo los dos. Mi hijo Raúl, bien pequeño, me acompañaba, ¿no? Pero en un momento le dije que se saliera para poder hablar solo. Y el presidente Zelaya estaba convencido de que no lo iban a hacer. Y voy a decir esto también. Carlos Flores les dijo, no saquen a Mel del poder. Carlos Flores dijo, que hagan la cuarta urna. No importa, ya la cuarta urna no iba a tener ninguna beligerancia. Porque estaba el decreto. Sí, la corte para convocar a la constituyente. No, ya pero, estaba pero, en la imprenta pues, pero, de la Gaceta, pero, Raúl. Compañero, pero ya él no controlaba las Fuerzas Armadas. Yo estuve también ahí, lea un libro de Romeo Vázquez, donde estaba una buena parte donde yo hablo con él a las 2 de la madrugada en el Estado Mayor Conjunto. Y ya no había control de Mel, no controlaba la Corte, Mel. No controlaba el Congreso, no controlaba el Ejército. La cuarta urna pudo pasar. Pero él seguía obstinado por encima por eso, pero él no estaba iba, obstinado. Pero no, Edgardo, pero no iba a pasar. Y los que dieron el golpe no estaban obstinados. No iba a pasar nada, caso. Correcto. Los que dieron el golpe también. Y Carlos Flores les dijo que no dieran golpe. Y se molestó y todavía... Y no dicen que se fue del país el mismo día. No, no es cierto. Eso es mentira. Eso es mentira. Carlos Flores dijo, no den el golpe de Estado por lo mismo. Porque iba a dañar Honduras. Y miren, hoy, 10 años después... A 8 días de cumplir 10 años, seguimos en problemas. Ojalá las cosas cambien para bien de todos nosotros, los que vivimos, de las futuras generaciones y del país. Porque como dijo Edgar Soriano, solo Haití no superamos. En pobreza, en atraso, en todo. O sea, un país pobre, terriblemente pobre. Entonces, y seguimos con esto. No nos conviene a ninguno de los que vivimos en Honduras. Ojalá las cosas mejoren. Buenos días, gracias. Gracias a ustedes.